Rock and Metal, Live Headbangers, presenta la edición número 71, Hammerfall. Que la disfruten. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros melómanos, fans, amigos de aquí del ciberespacio. Llegamos con mucho gusto al programa 71 y hoy lunes de Monday Night de Rock and Roll, vamos a hablar de una banda sueca, de una banda que creo que para mi gusto una de las mejores de Power Metal. Vamos a hablar de Hammerfall. Bienvenidos. Diego, buenas noches. Buenas noches, Carlos, Alex, Enrique. Pues bueno, Hammerfall son los caballeros templarios de Suecia, ¿no? En mi opinión, fueron un salvavidas para el movimiento de metal cuando el grunge estaba acribillando todo lo que tuviera que ver con metal, hard rock, heavy metal. Esta banda sale en 93, sale como un proyecto y la verdad se ha mantenido más o menos constante, pero fiel a su estilo y todavía con mucha cuerda. No es una banda tan añeja, surge en 1993, pero sí muy emblemática y la verdad que me gusta mucho y creo que vamos a pasar una buena noche. Sí, espero que sí. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Diego. Enrique, como siempre, Carlos, un placer estar aquí en estas pláticas. Y sí, Hammerfall es un representante muy digno. Yo creo que entre Sabaton y Hammerfall definen lo que es el power metal sueco. Digo, hay muchas bandas. De hecho, estuve investigando varias bandas que ni siquiera conocía. Me puse a investigar un par de ellas y las escuché. Y definitivamente estos sí se cuecen aparte. Y yo siempre he dicho algo. En los 90... pasó algo muy curioso. Sí, el grunge entró con todo, el Britpop entró con todo también en Inglaterra, pero el metal se estaba redefiniendo en muchos lados y en Europa el metal se convirtió en un monstruo totalmente distinto. Todo lo que se había hecho en los 80, con el thrash metal y todo lo que fue el glam metal, en los 90 cambió totalmente de cara porque dejó de ser un acto popular. Pero en Europa se redefinió con muchas propuestas ricas. Obviamente, uno de los más grandes pues, fue Helloween, y Helloween enseñó que se podía hacer un tipo de metal distinto y que no necesariamente tenía que ver con el metal tradicional. Ellos le metieron su propia filosofía, su propia, inclusive idiosincrasia, su propia mitología, sus propios temas, y de ahí surgieron muchas propuestas interesantes. Lo que me llamó la atención es de que en Estados Unidos también hubo propuestas de este tipo que pasaron prácticamente desapercibidas, precisamente porque el metal era muy famoso en los 80 con otro tipo de alternativas. Pero bueno, Hammerfall se desarrolla en una década donde no era popular. De hecho, tuvo que pasar mucho tiempo en el subterráneo, en el underground, para poder desplazar y volverse un acto sumamente popular en los 2000, sobre todo en Europa. En Estados Unidos este tipo de propuestas no es tan popular, y no me extraña, porque tienen una propuesta totalmente distinta a lo que están acostumbrados a escuchar en Estados Unidos, pero definitivamente Hammerfall es uno de los dignos representantes, yo creo que uno de los alumnos más aplicados que tuvo Helloween, y uno de los que mejor aprendió las enseñanzas de la banda. Y también tiene que ver que dos de sus integrantes vienen de un lado extremo del metal interesante, y vamos a ver también las ramificaciones que tuvo Hammerfall, donde entraron algunos de sus integrantes, algunos músicos que están ahorita tocando en otras bandas y que no tienen que ver nada con el power metal, pero va a estar muy interesante. Y lo que dijo Enrique ahorita fuera de la grabación es que las portadas, su propuesta visual es muy buena y está respaldado por artistas gráficos muy importantes, ahorita vamos a hablar de ellos, y obviamente los productores que no podemos dejar de lado nunca y que bueno, son parte de la propuesta. Gracias Enrique, buenas noches. Buenas noches a todos, les saludo, a ver si se ve con mi tarro de Hammerfall. Entonces las chelas de hoy van por ellos.
Pues salud, salud acá. Salud. Saluda a todos, Monday Night. Pues sí, sí, una gran banda, a mí me encanta. Yo los he visto en vivo, no sé, 6 o 7 veces. Cada vez que los veo, me sorprenden porque me parece que he estado viendo su crecimiento. Ahorita voy a referirme a qué voy con crecimiento. Los he estado viendo desde la primera vez que vienen a México, que fue el marzo 30, por ahí del año 2001. Y la última vez que los vi, creo que me he perdido algunas. Estuvo, por cierto, en Monterrey, encabezando el México Metal Fest. Creo que los viste, ¿no, Diego? Entonces, pues ha sido de las veces que me ha dolido perdérmelos. En el México Metal Fest en Monterrey estuvo Hammerfall. Sí, un gran show, ¿eh? Sí. Yo pensé que al ser un festival principalmente extremo, no le iban a hacer, no, hombre. No, es que tienen las performances de la noche. Sí, tienen un tamaño tremendo. Es muy curioso. Hammerfall viene de Suecia y viene de Gotemburgo. Entonces, su procedencia geográfica sí nos hace pensar principalmente pues en metal brutal, en death metal, ¿no? Tanto el brutal como el técnico, de hecho, pues es muy conocido en todo el mundo el desarrollo del famoso sonido Gotemburgo, pues que encabezan bandas como The Gates, In Flames, Hypocrisy, muchas de ellas, ¿no? De hecho, tiene una conexión muy fuerte con varias de estas bandas, empezando con In Flames y con Dark Tranquillity, porque claro, varios de los miembros, ¿no? Sí, estuvieron tocando en Hammerfall antes de que Hammerfall arrancara pues ya su periodo discográfico, ¿no? Que es en el 97, en los primeros años. Ya. Es como cuando Máquina tenía miembros de Coda en su alineación. Sí, 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 ¿no? Sí, y sucede, la conexión existe, y entonces a lo mejor es difícil imaginárnoslo, ¿no? Como Máquina con Coda, ¿qué tiene que ver una música con otra, ¿no? A veces tendemos a pensar que los músicos están hechos solamente para tocar un estilo de rock o un estilo de metal, y pues aquí está la prueba de que no, en realidad todos ellos durante la primera mitad de los 90s empezando a hacer florecer ese incipiente sonido Gotemburgo, pues muchos de ellos dijeron, pero pues también me gusta el heavy metal, Bumfall, es decir, Hammerfall nace, ya lo mencionaron ustedes, sí, como un rescate, como una propuesta fresca que estaba encaminada a rescatar el heavy metal tradicional. Ya después ellos entran también en la categoría de power metal, pero se trata precisamente de una de las bandas en donde esa frontera entre el heavy metal y el power metal no es que no exista, sino que es muy tersa, ¿no? Es decir, ellos abarcan desde un metal muy influenciado por bandas como Accept, por ejemplo, y también un power metal donde se nota la influencia de Helloween, de Blind Guardian. Es decir, tienen esas dos partes, ¿no? Y tienen las dos partes en el mismo disco, incluso en la misma canción. Entonces es lo que los hace interesantes, y también que es una banda que tiene un sonido que agrada, pues que agrada a todo mundo, ¿no? A los fans del metal más melódico y también a los fans del metal más brutal. No pasa con algunas otras bandas de metal melódico, del llamado power metal, como si le puede pasar a Sonata Arctica, a Stratovarius o a Angra, en donde muchos fans del metal brutal dicen, no, eso no me gusta, es demasiado suave, no les entra a lo mejor, ¿no? Porque Hammerfall, su consistencia no es precisamente hacer el metal melódico más dulce, sino hacerlo, pues no sé, más épico, ¿no? De hecho, ellos le llaman a su música true metal, ellos mismos le llaman así. Sí, pues fíjate que es una banda que se dio por, entre comillas, por error, ¿no? Fueron músicos de otras bandas, de Inflames principalmente, se juntaron de otras, a ver si pega, a ver si, ¿qué hacemos? Y bueno, pues pegaron, se fueron juntando. Es una banda, me gusta mucho, me gusta porque como que es el power metal elegante, ¿no? Elegante, como tú lo comentas, Enrique, épico, pero estos pues le dan una elegancia musical muy, muy, muy alta, una música más, no tan melódica como Stratovarius o como Helloween, pero sí un poco más potente, como que más en orden, me gusta mucho. No he tenido la oportunidad de verlos durante muchos años, me perdí, y finalmente los pude ver ahí con mis hijos en el Domination, ahí en el 2000,
2019, mayo 3 y 4, creo, o sí. 2 y 3, no sé qué fecha. Ahí estuvieron. Y junto, bueno, con la banda de Kiss, ahí estuvimos con Hammerfall. Ahí está, pues como ya lo habían comentado, los diseños de las portadas, pues el icono, el símbolo, la mascota, como que le quieran llamar, pues es el paladín este que se llama Héctor. Y pues al paladín son guerreros, guerreros son militares, ¿no? En la época de Carlomagno, no me acuerdo en qué siglo, siglo 7, 8, algo por el estilo. Y pues bueno, vamos a comenzar con la discografía. La primera, ¿cómo llamarle? Etapa, comienza ya con unos EPs, ya se forma la banda con un line-up un poco más en orden, y editan finalmente, ahorita ya nos contará Alejandro con qué productor, en 1997, el muy, muy famoso Glory to the Brave. Ahí está Alejandro. Sí, claro. Bueno, este sale, como bien dices, años después de su creación. Este sale hasta 97, ellos ya llevaban prácticamente 4 años tocando en bandas, digo, en bares locales allá en Suecia, tenían algunos temas propios, pero empieza la era con Nuclear Blast. Afortunadamente salen estos sellos discográficos por esas épocas dedicados al metal totalmente. Nuclear Blast fue un remanso para muchas bandas que necesitaban ser escuchadas de alguna manera. Y bueno, el camino difícil ya se había hecho. Ya lo había hecho bandas como Stratovarius, como Helloween, que abrieron el mercado este tipo de propuestas. Hammerfall aprovechó muy bien algo que también otras bandas ya empezaban a hacer por esas regiones, que era hacer un metal propio, un metal con identidad propiamente escandinava, en este caso sueco, ¿no? Ellos están muy orgullosos de todo lo que es la mitología escandinava, todo lo que tiene que ver con cierto tipo de personajes que hicieron muy populares con algunos cómics, que entre ellos destaca el de Thor, y toda la ideología, toda la imaginería que hay detrás de ellos. Bueno, esto viene de la mitología escandinava, y ellos, Hammerfall, parte de ahí. De hecho, ese paladín que tú dices es un guerrero, vamos a llamarle medieval, escandinavo, que tiene ese famoso martillo, que es el martillo de Thor, que es un martillo que es muy emblemático de lo que es la cultura escandinava, o lo que es la parte de los vikingos que peleaban mucho, con mucha fuerza, que son los guerreros muy fuertes. Y aquí hay que dar tres situaciones. La primera, ¿no? ¿De dónde nace Hammerfall? Bueno, pues nace de una propuesta muy extrema con una banda que tengo el nombre, que se llama Ceremonial Oath, y otra que se llama Crystal Age, donde estaba este Oscar Dronjak en las guitarras y como vocalista. Y en aquel entonces estaba otro vocalista que hacía las voces principales, que se llama Michael Stein, o Stane, porque creo que se pronuncia distinto allá en Suecia su nombre, que entre 93 y 96, Michael Stane, que él pues fue la primera voz que tuvieron, pero nunca grabó más que EPs con Hammerfall, y que después hizo una banda muy buena que se llama Dark Tranquility, que es un tipo de melodic death metal muy bueno, que me gusta muchísimo. Y que bueno, aquí podemos entender un poquito dónde viene, ¿no? Este tipo de propuestas. Aquí lo importante es que se unen, vamos a hablar del productor, es la era de este Fredrik Nordström, que es un tipo importante porque supo conjugar a muchos actos, sobre todo escandinavos, para poderles producir algo con idea. Y para ello también se trajeron a un artista gráfico que ahorita es hasta director de cine y que dirige videos, ha dirigido un par de películas, una de terror sueco que no he visto, que dicen que es muy buena. Y el nombre de este señor es Andreas Marshall. De hecho, él creó a Héctor como personaje. Y esta portada es cortesía de Andreas Marshall, este germano, este alemán. Entonces, le dan una identidad propia escandinava, le dan un sonido mucho más melódico.
y se unen con este Fredrik Nordström para poder crear por primera vez un disco ya profesionalizado, con una buena producción y con una portada que esto va a ser un sello característico de Hammerfall a lo largo de su discografía, unas portadas extraordinarias, muy bien hechas, donde Héctor, salvo una excepción que la vamos a ver ahorita, es el personaje principal y es un paladín. El paladín, como tú dices, es un guerrero, es un protector de las causas justas que generalmente se enrolaba este tipo de batallas para proteger a los desvalidos y que no hubiera saqueos y que no hubiera abusos por parte de los ejércitos. Entonces, este tipo de personajes es el que representa a este, el paladín, Héctor de Paladín, que es la mascota, la imagen de Hammerfall. Pero este primer disco nos regala una muy buena introducción para lo que era el sonido que pretendían, e insisto, ¿no? Ya con una identidad muy escandinava, muy propia, que tiene sí muchas influencias del heavy metal tradicional. Y no hay que perder en cuenta que una de las principales influencias de todo el movimiento de power metal, y lo han dicho hasta el cansancio prácticamente todas las bandas, fue Rainbow, que fueron los que empezaron a meterle ciertas armonías y fueron cortesías del señor Richie Blackmore y todo el concepto que se armó. Entonces no es de extrañarse que las voces sean muy dramáticas, muy operísticas, muy el estilo de Ronnie James Dio, y pues bueno, de ahí la influencia de Hammerfall, que se nota en este primer disco, que es muy rápido. Yo creo que su primera etapa con Nordström es rápida, es un poquito más incisiva. Va a haber cambios importantes a lo largo de su historia como banda, pero esta primera probadita es muy buena, muy buen disco debut. No tiene que ver con otros debuts donde luego los discos están mal producidos, no, este sí tiene buena producción, se mejora la calidad de la producción, pero este es, para hacer un disco debut, está muy bien hecho. Y bueno, ya nos hablarán ustedes a detalle de los temas, ¿no? Pero sí, a mí me gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Es una banda que inicia tocando muchos covers, muchos covers. Tiene un sinnúmero de covers de Ronnie James Dio, principalmente Saxon y otros. Enrique. Sí, pues Hammerfall no puede negar la cruz de su parroquia, ¿no? Ellos han sido en ese sentido muy, muy humildes y muy fieles con la tradición, y bueno, en realidad es que pues de eso se trata el heavy metal, ¿no? Hay bandas que a lo mejor las tomamos siempre como, pues como disruptores, como innovadores, y Hammerfall es una excelente banda, pero no necesariamente la vamos a ver de esa manera, ni siquiera ellos se ven así, ni nunca fue una banda pretenciosa o presuntuosa o que presumiera de ello, ¿no? Sí, efectivamente, como bien dice Alejandro, desarrollan un sonido único, no suenan a las bandas alemanas, no suenan a las bandas inglesas, no suenan a las bandas de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Si acaso tienen por ahí algunas cosas en las que hay cierta conexión con las bandas finesas, las finlandesas, las de Finlandia, porque son vecinos, y de hecho, pues incluso han estado pues juntos intercambiando giras, y a veces los meten como en ese mismo cajón, ¿no? Por ser por ser nórdicos, por ser escandinavos, y fijan, los países escandinavos incluso comparten todos la misma bandera, solo cambian la combinación de los colores en las mismas, ¿no? Como si fueran una gran nación, como si fuera aquí Latinoamérica, no sé, es curioso, pero Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Dinamarca, pareciera que son como que una gran nación dividida en grandes estados, ¿no? Y pues sí, el disco, a mí me encanta, el disco es maravilloso, sí, para hacer un disco debut les quedó bastante bien, hay bandas que se tardan en arrancar, y bueno, se nota que la banda ya tenía también un trecho recorrido y que se tomaron su tiempo para sacar un gran disco con una muy buena alineación. Desde aquí está Oscar Dronjak, que es pues el líder indiscutible de la banda, el que toma las decisiones más duras, y el único miembro que está desde el principio, pero muy de cerca, conectado y trabajando con Joachim Kanz, el vocalista, que bueno, que él no está desde el inicio de la banda, pero sí está desde antes de que salga el disco. Entonces es un cuate que lleva ya pues más de 25 años en Hammerfall, ¿no? Entonces ellos dos son pues además las
las caras visibles, todo mundo los identifica, es una mancuerna, ya los vemos ahí como pues no sé, como Blackmore D o como Page Plan, ya un par insustituible, ¿no? Que ya la sustitución de alguno de ellos sí cambiaría el impacto, ¿no? Ya de ver a la banda. De ahí en fuera, pues sí han tenido varios cambios, ¿no? Varios cambios de músicos, pero desde el principio tienen una alineación muy consistente. Entonces, pues sí, nos entregan este disco que tiene unos verdaderos himnos del metal. A mí me encanta The Dragon Lies Bleeding. El dragón yace ahí sangrando. De hecho, es una muy buena canción sintomática de todo aquello a lo que le llamaron desde finales de los 90s y todo la primera década de los 2000s. Metal matadragones, todo ese metal cuya temática eran esas batallas, no únicamente pues sí, unas batallas de índole histórico, batallas religiosas, como vemos en la rola Steel Meets Steel, el acero se encuentra con el acero, que habla de batallas con espadas y escudos, ¿no? Que dice back in 1995, en el año 1995, cuando fuimos llamados a las armas y llevábamos la bandera con la Cruz Roja y repelimos a los enemigos, etcétera, ¿no? Esa es la temática de Hammerfall. las cruzadas, las batallas de la Edad Media, como bien dice Diego, los caballeros templarios, toda esta temática, y usando también esas metáforas del dragón, no manejándolo así como que el dragón que se nos aparece, sino pues el dragón es la batalla misma, es el enemigo mismo, ¿no? A mí me encanta este disco, tiene por ahí su primer gran himno, que es la de Hammerfall. Con esa canción cerraron ese primer concierto del año 2001, marzo 2001, Hammerfall, y pues fue toda una fiesta ahí en esa ocasión. Y bueno, muy curiosa también una power ballad tremenda que es Glory to the Brave, que es un tributo a los caídos, es una canción que le componen a la gente que murió, a amigos suyos o conocidos o parientes, ¿no? Incluso creo que el abuelo de Joaquín Camps está contemplado también en la dedicatoria de esta canción. No es una canción de amor, no tiene nada que ver con cualquier, con ningún tipo de dedicatoria romántica, por más que de repente tendamos a querer asociar a todas las power ballads con el amor. Esta no tiene nada que ver con el amor, al menos no con el amor romántico, sí por el amor al prójimo caído en la batalla, ¿no? Y bueno, la de Stone Cold, que es un tema a lo mejor de la conexión con ese heavy metal tradicional, con ese heavy metal ochentero, en donde se nota la influencia de Accept, de Saxon, de Iron Maiden, de Judas Priest. Es, digamos que una pieza así de rock and roll, de heavy metal, así en slow tempo, lenta, así como para hacer coreografías, bailable, se puede decir, ¿no? Un disco muy completo para hacer el debut, es un disco grandísimo, y yo creo que si buscamos para ahí en los rankings de que, en qué orden se clasifican de mejor a peor o a menos afortunado los discos de Hammerfall, este disco siempre va a estar por ahí en los primeros lugares. Sí, muy buena introducción, y yo creo que con este disco empieza el mainstream, y empezaron con el pie derecho directo y el estrellato. Diego. Sí, pues bueno, ya prácticamente dijeron todo. A mí me voy a confesar, porque yo sí había escuchado este disco, el de Hammerfall, pero alguna vez en uno de esos tianguis que te encuentras en la Ciudad de México, puestos donde venden música, MP3, o sea, eran CDs con varias fotos pequeñas con los MP3, compré uno de Stratovarius y uno de Hammerfall, y venía toda la discografía que había hasta ese entonces, estoy hablando como del año, puede ser 2011, 2012, pero venía toda, y en el primer disco de Hammerfall viene mi canción favorita, ¿no? De Hammerfall, que es Raven Lord, que es un cover, que es de Stormwitch, es un rolón, pero bueno, Hammerfall nos va a dar muchos covers, Kiss, Skid Row, es más, sacó un disco de covers también. Y como bien dice Enrique, este disco fue un gran disco, pero fueron 4 años de una banda que ya estaba en una escena muy sólida, muy pulida y muy visionaria, que ya sabía lo que quería, ¿no? O sea, ya estaba Stratovarius, como que es por aquí, ¿no? Y vamos a enaltecer
nuestra historia, cuando digo nuestra historia, es la historia del pueblo escandinavo y las grandezas no solo de los vikingos, sino también de los templarios y de las cruzadas. Y adoptando esa identidad, además con el apoyo de Nuclear Blast, y además de que los invitan al VAC en ese año y tocan enfrente de 15,000 personas, que no es ninguna cosa menor, y ahí les echa el ojo Kai Hansen. Y Kai Hansen los invita a turear con Gamma Ray, y en ese entonces era Gamma. Entonces, hay un cover en este disco, no podía dejar de no haber un cover, que es de Warlord. Oh, my gosh. Child of the Damned. Child of the Damned, que es de Warlord, y bueno, Raven North también, pero esa es en la edición japonesa, ¿no? Japonesa. Sí, y bueno, Glory to the Brave, que es una canción, es un himno a los caídos, como bien dice Enrique, y para que en tu primer disco te salga un himno, o sea, está cañón, quiere decir que es una banda que tiene una proyección enorme, enorme. Y tenían una muy buena alineación, a pesar de todo. Creo que, como bien dice Enrique, los cimientos de Joaquín y de Oscar, pues ya quedaron en perpetuidad, ¿no? Como Creator y Mile y el baterista, o como cualquier, esas duplas que logran entender a la banda en su esencia y la encaminan por 20, 30 años. Sí, y además ya traían todo el antecedente de los EPs anteriores y con experiencia y en otras bandas, pero sí, muy buen disco, y con este iniciaron con el pie derecho. Vámonos al siguiente, Alejandro, ahí está el Legacy of Kings, del año siguiente, de 1998. Dicen que en aquel entonces tenían material suficiente para sacar un disco doble. Obvio, por ser una banda nueva, la disquera no se iba a atrever a sacar un disco doble de una banda con un concepto inclusive nuevo, ¿no? Por lo menos para esa región del mundo. Hay que aclarar que el disco anterior, si bien no llega a colocarse dentro de la lista popular en su país, en Alemania, donde el power metal ya era muy popular gracias a Halloween, gracias a Gamma Ray y Stratovarius, ya había hecho lo suyo también para popularizar este tipo de situaciones, llega el número 38 en Alemania. Entonces, al año siguiente se avientan a producirles el material que tenían para hacerlo. Entonces, la continuidad entre este disco y el otro es palpable, siguen una misma tesitura, una misma propuesta. Es producido también por Fredrik Nordström, es la portada, yo creo que es una de sus mejores portadas. También es de este Andreas Marshall. Entonces ya empiezan a entender lo que quieren, hacia dónde se van a dirigir. Y bueno, aquí me llamó mucho la atención. En el 2019, noviembre 14 del 2019, la revista Metal Hammer saca un artículo denominando los 25 grandes álbumes del power metal. Y por poner a 25, no repitieron ninguna banda. Simplemente yo creo que pusieron las mejores 25 bandas de power metal con sus mejores discos. Yo creo que deberían llamarlo así. Pero me llamó la atención que para Hammerfall ponen este disco en el lugar número 9. ¿Sí? Cosa que pues, vamos, es un orgullo, porque obviamente el número 1 es indiscutible, que es el Halloween con Keeper of the Seven Kings de Kiss en su parte 2, ¿sí? Y de ahí se desprenden pues todas las bandas de power metal que conocemos: Rhapsody, Blind Guardian, Manowar, Gamma Ray. Me llama muchísimo la atención lo que les decía. En el número 16 está una banda que se llama Omen, con un disco que se llama Battle Cry, que es de 1984. Esto es anterior a Halloween. Y también en el número 14, una banda que desapareció un rato y que volvió a sacar un disco muy bueno hace poquito, que se llama Seated Ongol, y que ellos ya también tenían. Esa de Omen yo nunca la había escuchado. La de Seated Ongol la conozco muy bien. De hecho, hice hasta un programa de radio presentando su nuevo disco. ¿Sí? Y ellos están clavadísimos con este Tolkien en la parte del Señor de los Anillos. De hecho, el nombre Seated Ongol es un lugar que aparece en las novelas del Señor de los Anillos. Y ellos desarrollan todo un concepto medieval, un concepto fantástico. En 1984, anterior a Halloween, anterior a Stratovarius, anterior a todo esto. Entonces,
Pero lo que me llama la atención, en Estados Unidos ya se había hecho algo parecido, una propuesta distinta, pero que no tuvo la proyección. Por ejemplo, esta banda Omen, yo no la conocía. No sé si ustedes la habían escuchado, pero en 1984 hay un disco que se llama Battle Cry que habla de todo esto. No lo he escuchado, lo voy a escuchar porque me llama mucho la atención. Y bueno, Sylvie Ongle sí lo había escuchado y nunca me había puesto a pensar de que en el 84 no se había hecho nada parecido a esto, inclusive con las portadas. Las portadas de los discos de Sylvie Ongle son portadas de un diseñador que estaba muy metido en videojuegos y que les crea esas portadas porque ellos eran muy fan de Tolkien, y este cuate, el que hizo la portada, también era fan de Tolkien y simplemente pusieron unas portadas muy buenas en ese concepto. Ahí es donde entra Hammerfall. Hammerfall integra esta parte a su imaginería, lo cual hace muy rica, ¿no? Sus portadas, si se pueden ver, es un rey. Y ahorita, yo estoy muy clavado ahorita con esto de las ondas medievales fantásticas, porque estoy leyendo los 5 libros que hacen la canción del hielo y el fuego, de la cual se tomó inspiración para la serie de Game of Thrones. Y los libros, los estoy disfrutando muchísimo, y hablan de lo que son los caballeros errantes, de lo que son los blasones, las casas. Y hay una parte en el norte donde estos cuates de Game of Thrones se comportan como vikingos, y ellos no se parecen en nadie, tienen dioses totalmente distintos, como ellos tenían sus dioses en la región escandinava. Entonces, esa parte es la que le pone Hammerfall, esa riqueza musical. Y bueno, aquí es donde en la edición especial hacen el cover de Rainbow a The Man on the Silver Mountain, y que bueno, es donde ya empiezan a entender que esas influencias trabajan en pos de una propuesta muy rica, musicalmente muy bien armada, y que hacen que sea una banda disfrutable. Yo estuve escuchando los discos de Hammerfall, afortunadamente yo trabajo en casa, entonces de música de fondo los ponía, y no, me la pasaba muy bien escuchando estas propuestas, a tal grado que tuve que dejar de escuchar el nuevo disco de Iron Maiden, porque dije, no me va a gustar el disco de Iron Maiden escuchando Hammerfall primero con toda su discografía y luego escuchando Iron Maiden. Necesito refrescar mi memoria otra vez con Iron Maiden para poder disfrutarlo, porque escuchando esto no había comparación. Esto es muy bueno, y este es uno de los discos que definitivamente a mí más me gusta de Hammerfall. No es el que más me gusta, pero yo creo que sí le hace justicia que lo hayan puesto como el mejor disco de Hammerfall en esta lista que salió en 2019, donde le dedican a cada banda su importancia, la importancia del disco, por qué lo ponen ahí, etc. Entonces lo recomiendo, si no han leído un artículo de la revista Metal Hammer en noviembre de 2019, que se llama así, 25 grandes discos del power metal, que no repite ninguna banda, entonces, porque si no iban a poner como 5 o 6 de Halloween, a lo mejor de Gamma Ray, iban a poner 2 o 3 y van a dejar fuera. Oye, ¿y la banda de Sirio, ¿no iban a tocar en León? Van a tocar en León, en el Candelabrum, pero no hay confirmación ni permiso del gobierno municipal para que se haga el concierto. Están esperando nada más que se haga. Está programado para mediados de noviembre. Ahora, ojalá si se confirma. ¿El Candelabrum ya se fue a 2022, ¿no? ¿Ya se fue a 2022? Sí, ya confirmado, ¿no? Entonces sí. Hasta el 2022. El único que mueve la patita es el de Monterrey. Es nuestro todo o nada. Sí. Ah, bueno, entonces hasta el 2022 se va. Pero bueno, muy buen disco. Ahí estaremos al pendiente. Enrique, Legacy of Kings. Una super continuación del Glory to the Brave, pero todavía mejor grabado, con un sonido todavía mejor. No sé cuál me gusta más de los dos. Creo que me sigo quedando tal vez con Glory to the Brave, porque fue el primero que escuché de ellos, casi pues en los años que salió. Me encariñé mucho con los temas, pero este está pues a la altura. Yo los veo como si fuera el Keeper 1 y el Keeper 2 de Halloween. A mí me gusta particularmente más el Keeper 1 todavía, pero el Keeper 2 es reconocido en todos lados como el mejor disco de, no solo de Halloween, sino de todo el power metal. Y Legacy of Kings, pues está rankeado por mucha gente como el mejor disco de Hammerfall. O sea, es,
es de los que han tenido mejores reconocimientos desde la entrada totalmente explosiva con Hitting the Cold. O sea, ya están avisando de que esto no era una broma, no era llamada de petate, vamos todavía por más. Es un tema muy... ellos tienen un ataque muy, muy, muy vertical, no se complican en las canciones, meten un coro por ahí muy sencillo, muy sencillo, pero con tanto hook, con tanto gancho que te hacen corearlo. O sea, son una banda de festivales, ¿no? Ya no podemos hablar, es bien curioso, pero Hammerfall ya es de una generación de bandas que ya son bandas de festivales masivos que aprovechan este asunto de la superproducción de conciertos que ahora se puede hacer ya de manera, ¿cómo decirlo? Pues ya de manera rutinaria, bueno, no ahorita en pandemia, ¿no? Pero en casi cualquier parte del mundo, en donde pues también se aprovecha pues la fama de las otras bandas. Entonces, pues son festivales con públicos grandísimos, ¿no? Superiores a 100,000 personas. Entonces, estos son verdaderos himnos para que la gente los cante, los coree, ¿no? No necesitan ni siquiera saber el idioma de la canción, más allá de que el inglés es el idioma universal, que ellos como buena banda de metal, aún viniendo de Escandinavia, deciden grabar atinadamente en inglés. Pues ya este tipo de recursos hacen que ni siquiera conocer pues la letra de la canción sea necesario, porque son tan musicales, tienen tanto estos ganchos que son tan cantables por quien sea, ¿no? Está lleno de temas tremendos. La segunda también, Legacy of Kings, es increíble. Let the Hammer Fall, que es la parte, aquí el tema heavy del disco, digamos, y la parte épica, increíble, la de At the End of the Rainbow, al final del arco iris, que son ese tipo de canciones de taberna, de hermandad, de las que vamos a cantar todos juntos, ¿no? Creo que estaba la banda en un momento muy, muy, muy inspirado. Domina en la composición, obviamente, Oscar Dronjak, que nunca había sido, o al menos no en la primera parte de la trayectoria de la banda, un guitarrista virtuoso, un guitarrista de solos. Más bien él era el guitarrista rítmico y el compositor, algo así como el papel de Rudolf Schenker en Scorpions, ¿no? Y estaba, por otro lado, el que hacía la mayor parte de los solos. Ya se han movido un poco. Paul Stanley, ¿no? Exactamente, sí, Paul Stanley y Jess Frehley, ¿no? O sea, tú el que haces los solos, pero yo soy el que hace las canciones, ¿no? De hecho, pues sí, solo le faltaba a Oscar Dronjak cantar sus canciones, ¿no? Pero sí, un tipo bastante, bastante carismático. Por ahí en ese primer concierto de Hammerfall en México en el 2001, no recuerdo si fue Breaking the Law, sí, tocaron un cover de Judas Priest. Algún tiempo se les acusó a Hammerfall de que se fusilaban mucho los riffs de Judas Priest, y bueno, pues no es que haya sido tal cual, pues sí se nota la influencia muy directa. O sea, Hammerfall son hijos del heavy metal totalmente, ¿no? Entonces es natural en ese robo de artista, ¿no? Pero sí, un discazo también, totalmente recomendable. Todas, Stronger Than All, no nos acabamos de enumerar los hits que tiene también este álbum. Pues sí, un gran cierre de década y de milenio para el heavy metal y para el power metal en particular, ¿no? Pues sí, fíjate, ahorita que comentas del idioma del inglés, Carmen de León ayer me mandó un video de una banda, no sé si se los haya mandado a ustedes también, una banda de power metal, dice de power metal y metal sinfónico de China, una banda que se llama Mysterine. Buena rola, buena música, buenas, armonía, pero la parte de que no me gustó tanto es que porque no le entendí ni una pinche jota, ni un punto, que me quedé así como que chico, ¿qué están diciendo? Chico. Puta, no sé, luego ahorita se los mando, está muy raro, no sé, ahora sí que no sé ni qué, está, no sé en qué, si es balada o si es de terror o no sé qué tanto dicen. La tonadita está buena, así se nota claramente que es power metal, pero muy raro, muy, muy raro, ¿no? Algo que no, justamente
hablando del rey de Roma, que está conectando ahorita a Carmen, pero ya nos platicará eso. Diego, Legacy of Kings. También de mis discos favoritos, o sea, Hammerfall ya completamente posicionado como una banda líder del power metal en la escena escandinava. Y como bien dice Enrique, ya empezaba, o sea, yo veo el, dos elementos como salvavidas del metal. Uno fue todo lo que se venía haciendo en Europa con el power y el extremo, y los festivales formato open air. Cambiaron el chip y la dinámica de y las aspiraciones de los grupos de metal. Mencionaban ahorita bandas de los ochentas. Yo creo que la gran banda de, pues no es decir llamarle power de metal, pero que con esas, esos tintes de medievalismo y de cruzadas, fue Manowar, ¿no? Fue Manowar, que tuvo una gran década en los finales de los ochentas, principios de los noventas. Pero pues con el asqueroso ego de este señor Joe DiMaggio, pues no pudieron, teniendo una gran afición en Europa, no se han podido consolidar. No es una banda carismática en ese aspecto, no es una banda que la puede sentar en un mismo escenario con otras bandas. De Legacy of the Kings, bueno, mis dos canciones favoritas, obviamente, Heading the Call, pues es un arranque explosivo, pero a mí me gusta mucho la de Stronger Than All, que es una gran rola. Y acá señalar que una vez que estuvieron de gira en Brasil, Decide cancela, no es cierto, fue en Chile. Y entonces les dicen, ¿saben qué? De 50 minutos se van a tener que tocar, pues hora y media. Entonces tuvieron que tocar, y ahí es donde tocaron Man on the Silver Mountain. Y además dijeron, bueno, pues vamos a echarnos Breaking the Law. Pero ahí Joaquín le dio el micrófono a Oscar, Joaquín se fue a la batería y bueno, se hizo un relajo, pero que quedó muy bien. Y llama la atención que en medio de esa gira, Patrick Rafty, que era el baterista, se va y llega el señor Anders Johansson, que es nada más y nada menos que el hermano del señor, Jens Johansson. Jens Johansson, el eterno tecladista de Stratovarius, ¿no? Y es un gran baterista. La aportación fue fundamental y fenomenal lo que hizo Johansson, que era bien pedote también, ¿eh? También luego tuvieron unas broncas tremendas porque le encantaba la party tipo Monty Crue. Uh-huh. No crean que por ser power metalianos son de código de honor y van y se encierran a rezar como los caballeros tenían, y madre, bien pedotes y bien desmadrosos, pero era un gran, gran baterista. Entonces, y además, como bien dicen, sí, siempre fue una banda de covers, no les molesta en lo más mínimo, y tiene que echar manos de canciones como Breaking the Law, como Balls to the Wall, para complementar su setlist, y lo cual no está mal, no está mal porque, pues entienden que la música de power metal es alzar el puño, es gritar, es abrazarte con la cerveza. Okay. Yo le puse Nipo Can. Y entre más. Más que no. ¿Ves, Carmen? Sí, ya le puse mute. Y entre más la conectes con la banda, pues mejor va a ser tu presentación. Y entonces échale un Breaking the Law, échale un Balls to the Wall, un Man on the Silver Mountain. Por supuesto que la banda se va a aprender a niveles masivos, ¿no? Eso es un gran disco. Una pequeña acotación, esa diferencia entre esta generación de bandas un poco más humildes y dispuestas a compartir lo que hacen otros y a reconocer sus influencias contra esas bandas enfermas de egolatría, como es el caso de Manowar, ¿no? O sea, para Manowar ellos inventaron todo, entonces es una gran diferencia. El mismo Metallica se burla de Maiden en el disco de 5, sí. 5, 90, ¿no? Tocando Lost to the Hill toda chafa, sí, aunque sí, sí. En realidad era una influencia que lo admitieron 30 años después. Sí, pero mientras tanto, pues ya, como dicen, lo que no mancha tizna, ¿no? Exacto. Pues sí. ¿Y algo más que quieras agregar, Diego? Vamos al siguiente disco. Vamos al siguiente. Vamos al Alejandro, al Renegade del año 2000. Ahí está. Fíjate que el disco anterior llega al número 15, tanto en Alemania como en Suecia, y el número 71, un mercado de esos raros como es Japón, pero este de Renegade,
por primera vez llega al número uno en Suecia. Se vuelve un suceso Hammerfall. Pero hay varias razones atrás. Esta portada sigue siendo de este Andreas Marshall. Andreas Marshall trabajó con algunas bandas ochenteras, entre ellas Creator, King Diamond y Sodom, para hacerle ciertas portadas. Ya era conocido y aceptó trabajar de muy buena gana con Hammerfall por el concepto que manejaba, porque decía que le gustaba mucho lo que estaba manejando Hammerfall. Aquí viene un cambio muy importante y se nota muchísimo. Hay un nuevo productor, el productor es Michael Wagner, o Wagner, que él es uno de los guitarristas originales de Acept, y se nota de la mano luego de él. Él está más acostumbrado a tener un sonido, vamos a llamarle, más comercial, más accesible. De hecho, había muchas dudas de que la banda cambiara su estilo en pos de lograr un éxito más comercial. Y Nuclear Blast les dio el visto bueno, la bendición de que lo hicieran con él, a pesar de que había las dudas de si Michael Wagner les iba o no a cambiar el estilo, ¿no? Sí le cambia ciertos sonidos, lo hace, como decía, mucho más accesible, tiene riffs más pegajosos. No se parece al Hammerfall de los primeros dos discos, que tiene una continuidad muy buena. Este sí es distinto. Yo creo que inician en el 2000 o el 2000 con un disco muy contundente que se escucha muy bien en Europa. Y aquí quiero seguir insistiendo. Mucha gente dice que el heavy metal está muerto, ¿cierto? Sector de los rockeros dicen que el heavy metal está muerto. Yo creo que es importante lo que dice Diego, dense una vuelta por Europa para ver los festivales que hay por allá y la cantidad de bandas que siguen llenando estadios por allá, y es impresionante. No solamente el heavy metal no está muerto, está vivito, coleando, sacando bandas nuevas y sacando discos prácticamente cada 3 años para bandas establecidas como estas, ¿no? Por ejemplo, Hammerfall ya anunció que se va de gira con Helloween a principios del siguiente año, y ya prácticamente la mitad de los conciertos están agotados. Entonces, ese es el heavy metal que a lo mejor no escuchamos que esté agotando en Estados Unidos, porque estas bandas no son tan populares en Estados Unidos. Pero en Europa, no, hombre, es todo un concepto. Y aquí seguimos manejando esos temas medievales que a mí me encantan, este tipo de cosas. Si se fijan abajo, este Héctor está derrotando un dragón que yace en ese fondo, en ese pozo al lado del dragón, digo, del castillo que están defendiendo, un concepto totalmente medieval. Yo creo que este Andreas Marshall les hace uno de sus mejores trabajos. Héctor se nota como un guerrero de esos potentes y derrota a un dragón muy al estilo de, sigo insistiendo, de esta maravillosa serie. Padre. Alguien está hablando por ahí. De ese tipo de mitología que se maneja. Yo lo llamo una mitología medieval fantástica, donde conviven cosas fantásticas como dragones, mamuts, gigantes, etcétera, en un mundo que es real, o sea, un mundo de batallas que realmente ocurrieron, y que Hammerfall toma lumen para hacer todo este tipo de propuestas. Pero sí, sí hay un cambio muy importante de estos dos discos a este, y el cambio es por el productor. Michael Wagner los hace ser un poco más comerciales, obviamente pensando en que debían sonar en radio mucho más frecuente, y pues el premio más importante fue ese, llegar por primera vez al número uno en su país, ser reconocidos, y llegar a un contundente número 17 en Alemania nuevamente, y que el disco se vendiera de manera importante en Europa, y que Hammerfall empezara a ser un poco más conocido a nivel bandas. Inclusive ya llegan a presentarse en festivales por Estados Unidos, creo que por primera vez, no sé si es con este, el siguiente disco, pero ya empiezan a tener cierta rotación. También vuelvo a decir, ¿no? Es el último disco donde este Andreas Marshall les hace una portada, hasta muchos años después, pero Marshall se le agradece esa parte de crear primero portadas contundentes para Hammerfall, no solamente en los discos de estudio, sino también en los sencillos, y haberles creado su logotipo, su mascota, su personaje, que es The Paladin Hector, que es el personaje, el caballero, el paladín de la justicia, que
que en su corcel negro pues está haciendo justicia a lo largo de toda la discografía de Hammerfall. Si hay cambio de estilo, y bueno, habrá quien le guste o no le guste los riffs más pegajosos, un poquito más accesibles, por no llamarlos comerciales, pero un disco que fue bien recibido, sobre todo en su patria, donde muchas veces es más difícil pegar en tu patria que en otros lados. Bueno, ellos no, ellos fueron profetas en su tierra y logran uno de tantos número uno con este disco. Sí, trae buenos covers ahí, la edición del Digipack, covers de Accept, de Judas Priest, de Rainbow, esa canción de Rainbow, de las más covereadas. Man on the Silver Mountain. Man on the Silver Mountain. Enrique. Pues buenísimo también, buenísimo. Sí, un disco muy maduro. Ya tenían, ya habían alcanzado una buena fórmula de composición. Y de hecho, desde aquí, si no es que desde el anterior, desde el Legacy of Kings, tienen ya una alineación bastante, bastante buena. Ya con la incorporación de Anders Johansson, tal vez su mejor alineación, o al menos de las que son como más recordadas o reconocidas como alineaciones estables de Hammerfall, que es, bueno, Justin Kams, Oscar Dronjak, guitarrista Stefan Elgrim, que es el peloncito, el rapado. Siempre se ha recordado como el pelón, ¿no? Sí, el pelón de Hammerfall, que fue guitarrista muchos años, bueno, tuvo esta etapa como guitarrista, y que en el 2014, por cierto, en ese año vinieron a tocar a México en diciembre, con Ed Guy y, ¿cómo se llama esta banda donde se murió el vocalista y entre otros, que fue el vocalista en la motocicleta? ¿Cómo fue ahorita? ¿Vocalista? Gotthard, exactamente. Gotthard. Sí, Gotthard, ya venían con otro vocalista. Y con Ed Guy. Entonces, en esa ocasión vino Stefan Elgren, anterior bajista de Hammerfall, que se retiró de la banda porque él tenía una carrera como piloto y decidió dedicarle ya mejor su tiempo a eso, se retiró del rock, pero vino en esa gira y estuvo ayudándoles un tiempo, pero ahora como bajista, así como pues no podía tocar su bajista, entonces pues préstamelo, yo me aviento la gira. Entonces vino, fue el regreso y se nos hizo raro verlo porque no lo vemos muy seguido, o sea, que un anterior guitarrista lo veamos en una banda ahora como bajista, ¿no? Pero bueno, fue el caso de Stefan Elmgren y Magnus Rosen, que fue tal vez el bajista más carismático que han tenido. También era un verdadero guerrero del escenario. Tengo una anécdota con él en ese Monterrey Metal Fest del año 2005, donde la banda donde tocaba yo en ese entonces fuimos invitados a tocar. Tuvimos la chance de departir la noche anterior con varios tipos de varias bandas. Entre ellos estaban ahí los de Hammerfall, pero especialmente Magnus Rosen era muy, de estar cheleando con los demás, ¿no? Hasta con las bandas desconocidas como nosotros, ¿no? Y también ligando con mexicanas, porque andaba por ahí muy, en una plática muy, muy, muy estrecha, muy cercana con la guitarrista de una banda mexicana de puras chicas que se llamaba Dagger. Ahí tenemos fotos con Magnus Rosen, luego las comparto, que por cierto al día siguiente lo volví a ver, pero se molestó porque yo me equivoqué y en vez de decirle Magnus le dije Marcus, y Marcus es el nombre de Marcus Grossfall, exactamente, el bajista de Helloween. O sea, en ese momento se me cruzaron los cables y le dije Marcus, y sí, como que me dijo, pues, ¿con quién me estás confundiendo? O porque me dices así, ¿no? Pero bueno. Ese de la riñototototota, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ese mero. Tipazo también. Sí. Muy bueno. Un tipazo. Entonces, sí, creo que era una alineación en donde todos eran bastante, bastante conocidos, reconocibles y además, pues simpáticos, carismáticos, ¿no? Es una lástima que en ese concierto, es la última referencia que hago porque me acuerdo siempre mucho de ese del 2001, la banda mexicana que les abrió fue Transmetal, pero hubo un episodio ahí bochornoso que fue que un gran, gran sector del público, creo que lo habíamos comentado ya previamente, ya lo habíamos comentado, un gran sector del público le dio la espalda a Transmetal mientras tocaban su set. Claro, ya lo habíamos comentado también, ¿a quién se le ocurre poner a Transmetal a abrirle a Hammerfall en el año 2001? O sea,
si a Ágora le iba mal abriendo conciertos en ese momento, imagínense a Transmetal, o sea, me refiero a un estilo que tal vez no tenía mucho que ver en los públicos, etcétera, ¿no? Pero bueno, como sea, muy lamentable, pero así fue. Finalmente Transmetal tocó su set, no sé si completo, finalmente lo recortaron y luego ya salió Hammerfall. Y la canción con la que abrieron fue Templars of Steel, que llevaban menos de media canción, pero alguien le dijo a Joachim Kanz y a Dronja, que todo el tiempo estaban haciéndose señas, que el audio no estaba bien, que no estaban saliendo con toda la potencia. Entonces hay un momento en el que Joachim les dice a los demás, vámonos, interrumpen la rola y se van y se meten así sin decir nada, como decir, nos vamos mientras arreglan esto para ahora sí que suene como tiene que sonar. Sí, se tardaron como 15 o 20 minutos en volver a salir y sí se notó, salen de nuevo, vuelven a abrir con esta rola de Templars of Steel, que es la primera del disco, y ahora sí ya sonó la banda como tenía que sonar, ¿no? Lo cual, pues no es deseable, pero creo que estuvo bien. Además, el evento era en un salón inusual, no recuerdo si era el Salón Los Ángeles. ¿Qué año fue? 2001, marzo 2001, Hammerfall. Creo que era el salón, no, si no fue el Salón Los Ángeles, fue bueno, similar. ¿Con cuál canción abrieron? Con Templars of Steel. Okay. Templarios de Acero. Templars of Steel. Bueno, aquí te espera. ¿2000 qué año? 2001. En esa época en donde venían bandas y luego los metían a tocar en lugares inusuales. En ese mismo año, en julio, tocaron Rhapsody y Shaman en un lugar llamado... Ay, no puedo, pero estaba en Avenida Tláhuac y Ermita, Iztapalapa. También un salón totalmente inusual, nada que ver, no es como, no estaba tal vez todavía, el Circo Volador ya había habido conciertos ahí, pero todavía no estaba tan posicionado, o los promotores trataban de meterlos a donde les cobraran menos, no sé, pero sí metían conciertos. Finalmente los rescataban, los hacían sonar bien, pero sí metían a muchas bandas a lugares. Inusuales. Salón Los Ángeles, el 31 de marzo de 2001. Ese, sí, Salón Los Ángeles. No, sí. Ya me imagino. No, a ese sí no fui, para que veas. Sí. Pude ir a un lugar tan mugroso como el Rock Center o como el Look, la última que dejaba la cruzancha, pero al Salón Los Ángeles nunca fui. Sí, es que Los Ángeles no era un salón para el rock, era para otras cosas, pero bueno, pues metían a las bandas y las traían ahí, ¿no? Uno o dos conciertos nada más hicieron, y bueno, fue este. Pero sí, el disco es discazo. Volviendo. Hubieras mandado las fotos para pasarlas aquí con el señor Magnus Rosen. Sí, déjame ver si ahorita la encuentro y te la paso. Y por ahí. Diego, el Renegade. Fíjate, hay discos que son buenos, pero que las bandas sencillamente no se identifican con sus canciones. A mí me encanta la balada de Always Will Be, es una balada de Oscar. Preciosa, muy llegadora, es de mis baladas favoritas, no solo de Hammerfall, sino del power metal, se las recomiendo mucho. Pero la única canción que tocan de este disco de Hammerfall, ya últimamente, es Renegade. De ahí en fuera ya no vuelven a poner nada en sus setlist, nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Pasa algo similar como Iron Maiden. Iron Maiden, el Killers es un discazo. Uh-huh. Un gran disco, o sea, Mortars in the Rumor, Purgatory, The Eyes of March, pero Killers, que es un rolón, pero nada más tocan Grandchild. Y, sí. Y durante muchos años fue la única canción que tocaban, como para decir, palomita al Killers, ¿no? No sé si porque no querían pagarle a Muldiano, que de por sí casi no compuso nada, pero pues Killers nada más tocaban Grandchild, ¿no? Eso sí, era de ley. El Gratcha, aquí también es lo mismo con Renegade, y sí le bajaron las revoluciones, hay que decirlo, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Alejandro, tenía que hacerlo más comercial. El trabajo no deja de ser impecable, pero pues sí, los primeros dos discos sí por mucho les ganan en revoluciones, en calidad, en empuje, en todo eso que traen. Pues sí. Pero vamos a la parte musical. Vamos justamente a escuchar una canción. Vamos a escuchar del concierto del 2012, The Dragon Lies in Bleeding. Rolón. Rolón.
Así es que, pues súbanle, compañeros, súbanle y al máximo. Listo. Rolaza, rolaza. ¿En dónde es ese? Además, ¿no? Ese es lo que te iba a decir, Diego. Es uno de los escenarios más hermosos, más Kabul, del planeta. Se llama, es la ciudad de Radvik, en Suecia. Allá. Ay, qué belleza, ¿eh? El famoso Valhalla. Oye, y luego, qué bonito se ven alineados todos los amplificadores Marshall ahí. Digo, para sí, sí. Digo, ustedes que tienen banda, hacerse de un amplificador Marshall no es nada barato, y ellos sí. Tranquilamente eran como 50 amplificadores. Pero no creas el truco, Sí, son que muchos son nada cajas más. Vacías. Sí, cajas vacías. Son, ¿no? Cajas vacías. Sería imposible. Sí, pero se ve precioso. O sea, escenográficamente es lo que todos soñamos, ¿no? Sí, pero sí, es increíble eso. Marshall vende esas cajas para... Exacto, para hacerlo, sí, sí. Ingrid Malmsteen trae cualquier cantidad de cajas que dices. Sí, suenan dos durante su concierto, pero exacto. Trae 20 o 30, ¿no? Pero se ve increíble. Con el puro PA te da para llenar el estadio. Sí. Y para sacar el vuelto uno con dos marchas y ya sabes, eso es mucho. Sí. Pero qué bonito. Buenísimo. Vamos a continuar. Aquí está la foto para que nos digas, Enrique. Así es, la foto es en el Café Iguana de Monterrey. Es la noche del 27 de mayo del año 2005, es decir, hace 16 años. Era la víspera del Monterrey Metal Fest. Digo, yo iba a tocar con Draco, que era mi banda de ese entonces. Ahí traemos las playeras. Yo estoy ahí junto a Oscar. Es un cuate de 1.90, yo mido 1.80 y me saca un cachote así. Es un cuate bastante alto. Los dos de los extremos y son Geaciel, el más chaparrito, Isaac, un poco más alto, cantante y baterista de Draco, de la que era mi banda. Isaac es hermano del cantante de Mortoria, de Rodrigo Silva. ¿Lo conoces, Diego? Eso es toca Lobo. Bueno, tocaba el Lobo hasta el año pasado. Ah, ya sabía. Ya se salió. Sí, pero ese es otro tema, pero bueno, ahí estaba Isaac también. La chica que está con nosotros
Era Elisa, que era la bajista de esta banda Dagger, que era esta banda de puras chicas. No sé cómo manejaron los organizadores esto, que a Dagger la invitaron, pero no para tocar en el festival. Es decir, ellas no tocaron el festival, solo en la prepari. Ah, ok. O sea, las hicieron hacer el viaje a Monterrey y tocaron solo en la prepari. Hubo bandas mexicanas que solo estuvieron en la prepari. La prepari estuvo bien, no tocó, a lo mejor no tocar muchas bandas, pero sí tocó Ripper Owens con su con la banda que traía en ese entonces, que se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Beyond. Meister. No, ¿cómo se llamaba? Beyond. Ahorita me acuerdo, la banda de Ripper Owens, que por cierto, bueno, dio un conciertazo tanto en la prepari como ya en el festival. Este fue el Monterrey Metal Fest, donde estuvo Hammerfall, obviamente, y que estuvo Wasp, Metal Church, Danzig y Motorhead. Fue un festivalazo. Sí. Fíjate fiesta del último, que fue en 2019, empezó desde el jueves con Torture Squad, los hermanos Grimm, fue un pachangón, y luego sí. El siguiente día fue en el Musicatro, que le caben como 5,000 personas, yo creo que entraron como 6,000, y ahí abrió Intro Till, Majestic Downfall, y ¿cómo se llaman estos güeyes? Belfegor, uh-huh. Por $150 y tu boleto de festival, sí. Obviamente, esa noche el barrio antiguo de Monterrey se pintó de negro. Estaba increíble. Sí. Todo era metal. De las mejores noches de mi vida, yo creo. Y gran concierto que dio Intro Till, ¿sabes? Pero sí, a ver qué tal este año. Pero sí, las Intro Till sí las invitaron a tocar en la prepari y en el concierto. Sí, así tenía que haber sido, ¿no? O sea, sí, igual que Majestic, Downfall, igual que... Y Belfegor se fue porque tocaba ¿cómo se llama? En el Deportivo Oceanía. Al siguiente día. Ah. Hermoso. Pues vámonos al 2002, el Crimson Thunder, Alejandro. Empieza una nueva era para Hammerfall. Aquí es donde los productores, que yo siempre alabo muchísimo por su labor, porque muchas veces se minimiza mucho. Y hay bandas que no creen en los productores, que piensan que ellos pueden autoproducirse obteniendo mejores resultados. Hay muy pocas excepciones a la regla, pero generalmente detrás de un buen productor nacen buenas bandas. Empieza la era de Charlie Powerfine, que es el tipo que mejor ha producido el power metal en el mundo. O sea, las aportaciones que ha tenido Charlie Powerfine llegan hasta el último disco, por ejemplo, de Helloween, que salió hace apenas 2 meses, que fue un discazo, y que se remonta también a las primeras producciones de Helloween, Gamma Ray. Hammerfall no está exento de esto, y empieza una era muy buena con 5 discos de la mano de Charlie Powerfine, que definen por mucho lo que es la columna vertebral de su propuesta post sus primeros 3 discos. Yo creo que los primeros 3 discos hay que ponerlo como la primera época de Hammerfall. Los siguientes 5, que son los que trabajan con Powerfine, es la segunda, y para mi gusto es la más pareja, la más musicalmente, la que más atrae a la gente. Tal vez no sean los discos más celebrados en cuanto a, pues no sé, la intención o que los fans recuerden como los clásicos, pero a mi gusto son los que están mejor producidos, los que tienen en las tonadas, las canciones, pues más propositivas. Y viene otro cambio importante: dejan de trabajar con Marshall y se traen a otro artista gráfico. Aquí lo van a ver, el cambio de tono, inclusive el cambio de la manera de hacer los dibujos es distinta, porque se asocian, y por mucho tiempo, con Sam Weiss-Dyder, o Didier, que es un artista gráfico detrás de todo el concepto de Warcraft, de estos videojuegos y de estos, pues todos los juegos hasta de mesa que hubo, donde había ogros, donde había precisamente caballos medievales, etcétera, y que se hizo todo un legado. De hecho, estaba leyendo que no solamente es Warcraft, es por ahí tiene
muchas franquicias que van desde Warcraft, Starcraft, y una que se llama Diablo, que es muy... Yo no soy muy fan de los videojuegos ni este tipo de cuestiones, pero él es muy conocido en este mundo. Y los miembros de Hammerfall son, pues, también medieval geeks o medieval freaks, que obviamente en un mundo de estos se conocen entre ellos, y le propusieron a este Samwise hacerle portada para su nuevo disco, pensando en que estaban cambiando de productor, que estaban cambiando, digamos, alguna manera la propuesta. Pues le dice, oye, queremos hacer algo contigo, ¿qué nos propones? Les platicaron la idea, y el resultado es esta portada, una portada mucho más cargada a un videojuego, vamos a llamarle, a un concepto más de, pues no sé, de libro de cómic, pero que nos regala, yo creo que uno de sus mejores discos. A mí Crimson Thunder me encanta este disco, se nota luego la mano de Charlie Babofine, y de ahí se desprende un disco en vivo que se llama One Crimson Night del 2003, que tiene otra portada extraordinaria, también cortesía de Samwise Gamgee, que nos regala ese complemento. Yo creo que no podíamos separar este disco sin su disco doble en vivo. Esos discos son, yo creo que, uno de los puntos más altos que tiene Hammerfall, musicalmente hablando, gracias a la producción de Charlie Babofine. Ahorita ustedes ya nos van a hablar a detalle de los temas, los que dejar ustedes, porque ustedes explican muy bien la parte de los temas, pero aquí sí me atrevo a decir que si bien los otros son discos más clásicos, aquí Hammerfall se avienta con todo para poder sonar lo más potente, lo más limpio, lo mejor producido que se puede hacer, y lo logran a lo largo de prácticamente una década, empezando con este disco. Y aquí vuelvo a insistir, no hay que separar el disco en vivo, que es el primero que hacen, que se llama One Crimson Night, que es extraordinario y que complementa muy bien los temas del disco de Crimson Thunder con sus tres discos anteriores y algunos covers por ahí que pues nunca falta, ¿no? Entonces, aquí Hammerfall inicia una nueva era. Todavía están con Nuclear Blast, pero aquí la mano del señor Charlie Babofine es totalmente acertada, y no hay trabajo de power metal producido por este señor que podamos decir, ¿sabes qué? Le salió mal o tuvo una propuesta mal. No, yo creo que hay discos mucho mejores que otros, pero yo creo que el señor Babofine ha trabajado muy bien, sobre todo con bandas europeas, esta parte del power metal, y ha salido unos trabajos extraordinarios, y no podemos separar el trabajo de las bandas sin hablar de estos grandes productores, y Charlie Babofine definitivamente es uno de los grandes, grandes productores del metal, especializado en sonidos como estos del power metal. Entonces, discazo con este disco de doble en vivo. Este me gusta mucho, yo creo que el favorito, Enrique. Buenísimo también, tienes toda la razón, Alex. Babofine le da un gran sonido a las bandas. Lo tengo presente porque él coprodujo junto con Sasha Paet, que era productor y que había sido miembro de la banda Heaven's Gate. Después se decantó más por su faceta de productor. La Bancuerna, ellos dos, Babofine y Sasha Paet, los dos primeros discos de Angra, el Angel's Cry y el Holy Land, antes de que cambiaran para el Fireworks a Chris Tsangarides, que fue el que produjo Painkiller, ¿no? Pero los primeros fueron con Babofine, y bueno, muchos otros trabajos con Helloween, Gamma Ray, etcétera, ¿no? Entonces sí, suena bastante bien. A mí me encanta todavía este disco, incluso creo que me gusta un poco más que los dos anteriores, y aquí viene la última rola del disco antes de los bonus. Ya ven que trae bonus tracks dependiendo cada región del mundo, pero la última de lo que es el tracklist oficial, digamos, es Heroes Return, el retorno del héroe, que es o la que más me gusta de todo Hammerfall, o de las que más me gustan, junto con The Dragon Lies Bleeding, Hidden the Call y algunas otras, pero esa me encanta, Heroes Return. Es de estas que tienen ese ritmo de batería, decía un bataco con el que tocaba, el Pipo, decía, ah, sí, con el ritmo épico glorioso, ¿no? Sí, épico glorioso, pero así, efectivamente, ¿no? Entonces, esta canción es épica, gloriosa, así de principio a fin, es un tema increíble, Heroes Return, el retorno del héroe, un gran, gran cierre al disco, que además empieza
desde la rola 1, también demostrándonos que es un discazo, que no es tan Hammerfall para desperdiciar una sola rola, un solo minuto en este disco. Riders on the Storm, el título igualito a la rola de los Doors, pero no tiene nada que ver en cuanto a la música. Es una rola heavy, es una rola Riders on the Storm, sí, con la influencia de Manowar, con la influencia de Accept, con la influencia de estas viejas bandas de los 80s, pero en el estilo melódico de Hammerfall, ¿no? Hearts on Fire, que también es otro de los temas que serían pues emblema de la banda y de las que sí incluirían por muchos años en los set list. No tengo tan presente si lo siguen incluyendo, pero en ese momento, pues sí, en las giras que salieron después de este disco y varias más. De hecho, la segunda vez... Sí, lo siguen incluyendo, ¿eh? Sí, Hearts on Fire, ¿no? Sí, es de los que quedaron para siempre. De hecho, este disco era nuevo la segunda vez que vino Hammerfall a México, que fue en el 2000... ¿No recuerdo si fue finales 2003, principio 2004? 2002, ¿no? La segunda. No, la primera es cuando fue en el salón este de Los Ángeles. Y la segunda visita, no sé si tengas chance por ahí de verla. La segunda visita, este disco estaba fresquecito, entonces abren con Riders on the Storm. Mira, también... la primera fue en marzo de 2001. Exacto, sí. Luego regresan a Guadalajara y a la Ciudad de México en 2003. Exacto, 23 de mayo de 2003 y 24 de mayo en Cine Las Américas. Sí. Así es. Y esa fue la segunda visita, dos fechas en México. Ajá. Con este disco. Estaba fresquecito este Crimson Thunder y está bastante bueno también, ¿eh? Tiene, aquí es donde ellos se dan un lujo para decir, a ver, a los japoneses les vamos a incluir tres bonus tracks porque los japoneses nos caen bien. Y es el mercado más consumidor de heavy metal en todo el mundo, desde siempre, desde Deep Purple. Y además, pues ellos sí, producen editan la revista Born, que es la más importante a nivel mundial sobre heavy metal. Entonces les regalan tres rolas de bonus track. Eso lo hacen otras bandas, lo hace Gamma Ray, lo hace Helloween también. Incluyen bonus tracks para Japón, que no incluyen para ninguna otra edición. Entonces los japoneses, pues se sienten importantes y también es el gancho para que consuman los japoneses, pues como sabemos son los que compran absolutamente todo, ¿no? Entonces incluyen una rola de Loudness, que es Crazy Nights, Renegade en vivo y Hammerfall en vivo, pero en el bonus track de la edición europea y brasileña incluyen el cover de Yngwie Malmsteen, la de Rising Force, y en el gringo incluyen la de Detroit Rock City de Kiss. De Kiss. Y la verdad es que todas les quedan excelentes, ¿no? Por ahí en el tracklist normal viene un cover de David Chastain, este guitarrista no tan famoso, de origen francés, que ha armado... Sí, pero él ya era Shredder antes de que existieran los Shredders. Sí, ¿no? Sí, o sea, es un cuate viejísimo. Yo lo vi en un teatro de Azcapotzalco en el año 93. Imagínate. Era casi desconocido, pero de hecho fue en el Foro Cultural Azcapotzalco. Sí, ya traía unas cosas que todavía no le veías a otros, o sea, fue muchos años antes de Timo Pukki, de todos ellos, ¿no? Y sí. Y pues sí, un gran disco también muy, muy redondeado, también domina Dronjak en las composiciones. De hecho, hay canciones que son completamente autoría de Oscar Dronjak, otros son la mancuerna de Dronjak y Kanz, y solo una por ahí, instrumental, que se llama In Memoriam, es de Stefan Elgren, del peloncito que mencionábamos. Pero sí, la banda sigue siendo consistente. Este también cabe en la categoría de gran disco. Como dice Alejandro, tal vez no es el favorito de muchos fans, pero sí es reconocido como de los mejores discos de la banda. O sea, sí, todavía suenan con todo. Y pues la alineación, la que yo veo como alineación clásica de Hammerfall, ¿no? Que son Kanz, Dronjak, Elmgren, el pelón, Magnus Rosen, el bajista del que hablábamos, y Johansson, el hermano de Jens. Pues muy buena, Diego. Sí, aquí yo lo que, bueno, mis tres canciones favoritas, sin duda son y de las más coveriadas, por llamarle de alguna, es obviamente con la que arrancan, de Riders of the Storm, Hearts on Fire, y la misma de Crimson Thunder es muy buena canción. Y la siguen tocando esporádicamente, pero esas tres canciones también son unas casi obligadas en el setlist.
sí la bajaron a la revolución un poquito, más bien sí se pulieron bien, así como cambió la guitarra y la producción, es más atmosférica, muchísimo más pulida. También la voz de Joaquín empieza a alcanzar tonos más altos, y eso, pues, a algunos fans les gustó, a algunos no, a algunos les gustaba que tuviera el registro un poco más bajo, pero aquí empieza a levantar las notas de manera más importante. Y yo creo que el evento que sí fue determinante en la vida de Hammerfall, sin duda, fue que en la gira del Crimson Thunder, Joaquín se agarra a chingadazos con un güey en un bar, un fanático de death metal allá en Suecia, y casi pierde el ojo. Si ven las fotos de Joaquín, cómo quedó en el ojo, casi lo pierde y tuvo que dejar la gira un momento. ¿Cuál fue el móvil de la bronca? ¿Eh? ¿Cuál fue el móvil de la bronca? No lo sé, pero me imagino que un power metalero contra un death metalero no hay mucho que pensar. No me gusta tu música y tu música es de muñecas o algo así, ¿no? Sí. Okay, sí hubo un pinche gringo que se animó a matar a Diamond Darrell porque se salió de Pantera, ¿no? Sí, se puede esperar todo. Truismo, que se me hace una pendejada hoy en día, pero bueno, ya cambié. ¿Qué te digo? Ahí está el álbum en vivo. Una gran portada, es buenísimo. One Crimson Night. Y también otra de las cuestiones que afectó muchísimo a la banda fue que en un accidente de motocicleta, Oscar se rompe el brazo. Y se lo rompió mal plan porque fue una cirugía de 10 horas. Y entonces, gracias a Dios, o a la deidad que haya tenido él, pudo volver a tocar, pero se tardó. Tuvieron que suspender 3 conciertos. Y a raíz de toda esa crisis que vino en la gira de Crimson, porque también pedas con el... O sea, en una noche de hotel bajaron los... el baterista era experto en kickboxing, y entonces le estaba enseñando kickboxing a Oscar, y así rompían cuartos de hoteles y luego salían en la peda a los pasillos y se encontraron en un hotel una caja de fusibles, pues se chingaron una caja de fusibles, dejaron el hotel sin luz, no, o sea, Motley Crue, y eran los Hammerfalls de Suecia. Y entonces la crisis llegó a tal extremo que sale el baterista, sale el bajista y sale el guitarrista. El guitarrista se fue de piloto, pero no crean que como Bruce Dickinson teniendo muchos millones de dólares en la chequera, pues se puede dar el lujo de ser piloto, y si no quiere hacer su bitácora de vuelos, se la pasa por los huevos y no pasa nada. En cambio, el famoso peloncín, Stefan Elgren. Exacto, él sí tiene, él hoy en día come de eso, él es piloto profesional, pero él sí tiene que ya hacer su bitácora y llegó a esa encrucijada de que si me dedico a Hammerfall o me dedico a ser piloto, qué decisión tan terrible para él, pero se dedicó a ser piloto. Y tu amigo Enrique, que también se fue en... Ah, Magnus Rosen se fue. Sí. Se fue, entonces yo pensé que iba a ser ahí el fin de Hammerfall, pero afortunadamente... se vuelven a reinventar, vuelven a sacar un buen disco y siguen, ¿no? Era un gran baterista, eran 3 musicazos que tenía Hammerfall que se fueron por todos los desmanes. Oye, no, y eso agrégale otra anécdota de la gira. El que era su manager en ese momento, habían salido de gira con Dio allá por Europa. Terminando la gira, se les fue con todo el dinero de las ganancias de la banda y no lo repartió. Entonces, digamos que fue un año muy, muy asiago para ellos, donde necesitaban muy una limpia o algo, pero sí les fue muy mal en esa gira. Que se despegue bueno, este disco que estamos viendo. Parte pues el álbum en vivo, One Crimson Nights. Vamos al siguiente, Alejandro. Pasaron 3 años y ahí viene... me gusta mucho esta portada, el chapter 5th, Unbent, Unbowed y Unbroken. Ahí está. Lo que decíamos, ¿no? Al principio, estos de Hammerfall hicieron de sus portadas verdaderas
pues obras de arte en el sentido de que son muy atractivas y te dan ganas de tener esos discos simplemente por tener la portada y poderla ver. Son inclusive imágenes para enmarcarlas, para tenerlas ahí a la vista en tu sala o en tu estudio, lo que sea, ¿no? Este es el segundo que les produce Barber Fine. Tuvieron lo que decía Diego, lo que les decía, que se va el productor con su manager, perdón, con el dinero de las ganancias, no lo vuelven a ver. Un disco, el disco anterior llega al número 3 en sus países, llega al número 4, pero se vende muy bien en Europa. Charlie Barber Fine les vuelve a regalar un disco de muy buen nivel. No creo que esté a la altura del anterior. A mí se me hace, de los 5 que produjeron o que trabajaron con Charlie Barber Fine, a mí se me hace el mejor, el primero, el de Crimson Tongue, en muchos aspectos, pero este no desmerece en absoluto. Es un disco potente, es un disco muy bueno, pero vienen cambios de alineación importantes. Entonces, aquí hay que hablar que no hay manera de poder comparar una banda con la otra porque son otros músicos, ¿no? Los estilos inclusive son un poco distintos y siguen teniendo la misma base melódica porque los guitarristas, por lo menos el guitarrista principal sigue siendo el mismo y la columna vertebral sigue siendo la guitarra, el vocalista sigue siendo el mismo, pero sí entra una sección rítmica distinta, entonces eso se nota en la diferencia. El disco sigue siendo muy bien producido. Esa parte no la quiero dejar de destacar porque Barber Fine les regala unas producciones exactas, como siempre lo ha hecho a lo largo de su carrera. Y la portada sigue siendo de este señor Samwise, The Idea, que le sigue regalando este tipo de portadas, le sigue regalando portadas para los sencillos. Y curiosamente, es un disco que llega al número 25 en la Gran Bretaña, por primera vez entra en el mercado inglés, y el número 71 en Italia. Quiere decir que poco a poco van posicionándose en mercados, sobre todo europeos. Sí, en Estados Unidos no llegan ni por equivocación a presentarse o a estar en las listas de popularidad ni en el top 200, pero en Italia, en Francia, en Alemania, en Suiza, en Suecia, en Finlandia, en todos esos mercados, son todo un suceso y son discos que se venden muy bien. Entonces, Hammerfall, esta etapa de Charlie Barber Fine es muy, muy buena, es muy fina, es muy bien producida, se oyen los sonidos limpios y qué bueno que se hayan asociado tanto con Barber Fine como con este Didier que les regaló estas portadas y que nos hizo de Hammerfall durante la primera década de los 2000, este tipo de trabajos que yo, insisto, es columna vertebral en cuanto a lo musical, y rescatan mucho de esta época en sus conciertos en vivo. Entonces, muy buena continuación del disco anterior. Sí, me gusta mucho este Enrique, el quinto capítulo. Pues es un disco bastante interesante, ¿eh? Tal vez no fue otra vez de los favoritos de los y qué rolas de aquí siga. A mí me encanta Secrets, la que abre, me gusta mucho, es una rola con un coro muy, muy melódico, muy diferente a lo que había estado haciendo Hammerfall. Creo que sí siguen dando algunos pasos adelante. Tienen un hit que fue la única que salió como sencillo, que es la de Bloodbound, una rola más heavy, más con características para ese peque comercial. Me sigo quedando con Secrets y tiene por ahí una rola muy larga, con varias partes, lenta, bastante épica, que es la de Knights of the 21st Century, Caballeros del Siglo XXI, en donde tiene por ahí un invitado que es nada más y nada menos que el Cronos de Venom, por ahí para hacer lo que le llaman la voz, la voz cavernosa, la voz infernal. Entonces ahí está, por ahí se escucha la voz del Cronos de Venom, ¿no? Es muy buen disco también. Este es el disco que sacan en el 2005 cuando vienen a la Monterrey Metal Fest. Entonces todavía mantiene algo de ese sonido anterior de Hammerfall, pero sí algunas innovaciones. Creo que dentro del estilo de la banda, que
Ellos, insisto, no son pretenciosos, tocan un heavy metal muy, muy, muy directo, heavy metal, power metal, sin muchas complicaciones. No son una banda que le entre mucho a lo progresivo y a otras, a mucha experimentación, pero logran hacer un disco bastante, bastante fresco todavía, ¿no? Entonces, muy bien, Diego, el quinto pues, capítulo. Yo también creo lo mismo, nada más, igual de este disco, la única que toman para el setlist, para ponerle palomita, es la de Bloodbound, que es una muy buena rola, es como la continuación de Hearts on Fire. Uh-huh. Secrets a mí también me gusta mucho, y la de Fury of the Wild también se me hace muy buena. Pero sí, o sea, lo de Cronos pasó sin pena ni gloria, son de esas cosas bizarras que de repente te da el metal. Y el disco, la producción es buena. Fíjate, Enrique, estoy totalmente de acuerdo, no es pretenciosa la música de Hammerfall, o sea, eso es Oscar, toca lo que tiene que tocar, se va a tocar un solo muy tranquilo, pero los tonos de Joaquín y los ahí solos, hay evolución. Sí, los solos, son sweep picking, son cuestiones que la verdad, al no tener una dinámica tan complicada la canción, uh-huh, puede hacer grandes cosas, y los solos son muy buenos, los solos de este disco. Muy bueno, pues vamos a... Sí, yo así me estaba cantando mejor, incluso en las primeras visitas de Hammerfall, sí notabas como que te quedaba de ver en vivo lo que escuchabas en las rolas, ¿no? En ese primer concierto pensamos que a lo mejor le había afectado la altura de la Ciudad de México, no sé, porque de repente sí como que le faltaba el aire, como que no alcanzaba las tonas, las notas que era, ¿no? Pero sí, yo creo que son esos cuates que, contrario a la idea que tenemos, que a veces creemos que los vocalistas, entre más grandes o entre más viejos, van perdiendo cualidades vocales, hay algunos que se ponen a trabajar en serio, y es el caso de Joaquín, y es el caso de Andy Deris también, que entre más grande está cantando mejor, ¿no? O sea, no se echaron a la hamaca, no se durmieron en sus laureles y dijeron, a ver, tengo esta necesidad. Habrá que ver los 10 años que no le pase lo de Kiske, ¿no? Que se agote. Sí, exactamente. ¡Ah! Este es Bang Your Head, ¿no? Ahí vamos a escuchar esa... De ese concierto en el Backend Open Air, la canción de Bang Your Head. Vale. Venga. Pues ahí está la de Bang Your Head, a cargo de Hammerfall. También uno de los mejores escenarios, ¿no, Diego? El backing. Sí, ya hablaremos en 8 días de los escenarios, pero sí, pues no hay nada que se le parezca como ver a un artista en un festival de esos, ¿no? No te imaginas a ver a Pink Floyd, bueno, tuviste a Roger Waters en la explanada, ¿no? En el Zócalo, ¿no? Zócalo. Y verlo en tu cuarto, hay quienes dicen, ¿por qué no te compras el disco? ¿Para qué quieres ir al concierto, no? Sí, nada se le asemeja a una experiencia así. Sí, no me imagino, debe ser. Pero bueno, ya platicaremos el próximo lunes de los mejores conciertos y festivales. Vámonos, Alejandro, al año siguiente, al 2006, con ese Threshold. Bueno, es un disco, uno de los más importantes en la carrera de Hammerfall. Les regala el segundo número uno en Suecia a lo largo de la historia de la banda. Es un disco muy bien recibido, en el cual le pusieron, según palabras de ellos, le pusieron tripas, corazón, bueno, le llaman guts, o sea, sus entrañas y su corazón en este disco. Tercero producido por Bauer Fine. Yo creo que aquí es importante mencionar que ellos necesitaban demostrar que eran una banda de metal que podía ser grande, que pueda tener presencias en precisamente festivales importantes. A gusto personal, es uno de mis discos preferidos de la banda, y aquí me voy a meter un poquito en sus terrenos, porque ustedes hablan mejor que yo de los temas, pero hay uno en especial que se llama Dark Winds, Dark Words, que es una frase que es muy recurrente en la serie de libros de la canción del fuego y el hielo,
del cual se basa la exitosísima serie de Game of Thrones o Juego de Tronos, y que los mismos integrantes dicen que tomaron inspiración precisamente de ahí para hacer esta canción. Y es una frase recurrente porque en la serie Los Reyes del Norte, en general en toda la serie, no usaban palomas mensajeras, usaban cuervos mensajeros, porque eran los que mejor soportaban sobre todo los climas gélidos. Entonces se decía que cada vez que llegaba una noticia a través de un cuervo eran alas negras con noticias negras o con noticias tristes, porque generalmente nunca traían noticias buenas. Entonces se toma, y a lo largo de los 4 libros que hasta ahorita tengo leídos, me falta uno, esa es una frase recurrente. Cada vez que llega un cuervo, alas negras, palabras negras. Entonces ese es una frase recurrente, una muletilla en la serie de libros. Y bueno, aquí es donde toman esa inspiración y se basa mucho en esas leyendas medievales. Pero volviendo al musical, este es el último disco, ahora sí, donde participa Stefan Elmgren, porque ya decide dedicarse de lleno a ser piloto aviador, por cierto, es piloto de línea comercial aviador, y que documenta su última participación con la banda, ¿no? Algo trascendente. Otra parte importante es de que para el 2008 reúnen en un disco casi todos los covers, no casi todos, todos los covers que habían tocado en discos anteriores los presentan en una obra, en un disco donde los reúnen todos, que se llama Masterpieces, con 3 inéditos que son de muy buena calidad y que yo creo que es una de las mejores portadas que tiene Hammerfall, porque es precisamente Héctor llegando en un cuervo negro, una ave negra, creo que es un cuervo, ¿sí? Y que abajo se ven los logotipos o referencias de todas las bandas a las que les hacen los covers. Esta también es cortesía de Samwise Gamgee. Tanto esta portada como la del disco de Masterpieces son cortesía de su ya amigo, porque ya es amigo que lo invitan a participar incluso con ciertos coros en sus discos y que ya tienen una relación personal bastante estrecha. Entonces, él encantado les diseña este tipo de portadas a estos de Hammerfall. Entonces, la parte visual, la parte musical y la parte comercial, por primera vez, yo creo que se dan de la mano de una manera muy importante. Te insisto, llega el número 1 por segunda ocasión en su tierra, llegan al número 15 en Alemania, donde nunca han salido del chart. En Alemania todos sus discos han estado en el, por lo menos en el top 25, y a gusto personal digo que es uno de los discos que más me gusta, porque sin ser un disco conceptual, yo creo que es lo que más se parecería a ser un disco conceptual. Por ejemplo, a diferencia de Sabaton, que ellos sí hacen muchos discos de corte conceptual con otra temática, Hammerfall no se meten a hacer una historia, contar una sola historia alrededor del disco. Tienen temas que se conectan uno con otro, sí, pero yo creo que este es uno de los que más se parece a un disco conceptual y por eso me gustó. E insisto, este de Masterpieces, porque son muy buenos haciendo covers, y aquí hicieron covers bastante buenos de bandas que uno esperaría no encontrar a lo mejor en este tipo de bandas como Twisted Sister o inclusive Kiss, pero ellos lo han dicho. Nosotros en nuestra adolescencia escuchábamos a Kiss, escuchábamos a Twisted Sister, y obviamente escuchábamos a bandas del tipo de Judas Priest, de Black Sabbath, de Rainbow. Inclusive por ahí un disco de Europe, de esta banda de Europe, que bueno, te quedas pensando. Por ejemplo, cuando presenté el programa de radio sobre el disco de Inspiration de Saxon, uno de los covers viene de Toto. Entonces, muchas bandas tienen, como decían, sus placeres culposos, ¿no? Bueno, son bandas que de alguna manera trascendieron a estas bandas, y esta es una de ellas. Entonces, buen disco, a mí me gusta, y yo creo que es lo más fuerte de lo que hizo Charles Bauerfeind con ellos, junto con el de Crimson Thunder. Bien, bien. Enrique, Fresco. El micrófono en off.
Sí, ya. Está muy bueno también, es muy interesante. Creo que es de los menos de los discos que menos conectan con sus fans de carrera larga. Es decir, casi todo mundo tiene presentes todos sus primeros discos. No sé si es solo mi percepción, porque así me pasó a mí. Yo tengo una desconexión por la banda de esas veces que, no porque ya no te guste lo que están tocando, seguían haciendo excelente música, pero este disco lo volví a escuchar, o si no es que lo empecé a escuchar ya por ahí del 2015, 2016, en alguna otra visita de Hammerfall, que de esas que vuelves a escuchar otra vez los discos, pero por muchos años lo tuve así como olvidadón. O sea, y no es porque la banda te deje de gustar, simplemente que pues vas conociendo otras cosas y de repente es como que pues tienes que hacer espacio y desplazas y quitas algunos para oír a los otros, y de repente me perdí un poco de lo que estaba haciendo Hammerfall. No es para nada mal disco, de hecho creo que tiene cosas muy importantes, muy interesantes aquí. Siempre han tenido músicos invitados y han tenido sobre todo coristas invitados, pero aquí meten unos muy buenos o los trabajan de otra manera, que suenan los coros realmente buenos, realmente espectaculares. El trabajo de voz, aparte de que Joachim Gans realmente está cantando mejor. También los coros tienen mucha importancia. Se ve que ellos están convencidos de que el presentar un disco que tenga un gran trabajo de voces es algo que les va a redituar siempre en vender más, en vender mejor y en tratar y en captar público que no sean sus fans. Normalmente las bandas que graban con voces excelentes, desde siempre ha sido esto, desde Queen, desde Styx, desde Def Leppard, empiezan a captar gente fuera de sus géneros. Es algo muy curioso, es un fenómeno muy que está muy descuidado por bandas de otras partes del mundo, ¿no? Tal vez es una cuestión de producción, una cuestión de presupuesto. En México sabemos que uno de los pies de los cuales, de las patas de las cuales cojea el rock mexicano y el metal en particular, es el no contar de repente con buena producción de voces. Y no porque no haya buenos cantantes, buenos vocalistas, ya lo vimos en el programa anterior, sino porque a veces no se invierte, o no hay espacio, o no hay presupuesto para eso, ¿no? Para decir, ok, me voy a dar el lujo de invitar 5, 6, 8 coristas diferentes a que trabajen en mis rolas. Y a veces son nada más unas partes pequeñas, pero que le dan muy buenos colores a las rolas, ¿no? Entonces, está bueno el disco. A mí me gusta mucho Natural High y la que abre Threshold. Creo que ahí lucen muchísimo las voces. Pero sí, es un disco que en ese momento yo no creo que ni me percaté en el momento en el que salió. Es una desconexión que ahí tuve con la banda. Lo retomé años después, creo que cuando su visita de diciembre del 2014, que volví a escuchar a la banda, pero es un buen trabajo. Y sí, la despedida ya definitiva, tanto de Rosen como de Stefan Elgrim, que se fue a dedicarse de piloto, pero bueno, pues se quedaría lo que era la columna vertebral de la banda, ¿no? Muy bueno. Diego, el Threshold. Sí, yo sí siento un bajo de revoluciones. Es así que la única canción que medio tocan de repente y no siempre es la de Threshold. Es un buen disco, está muy bien producido, cantan bien. Definen a la banda como una banda consistente en lo que hacen, pero yo creo que si hiciéramos una gráfica tan solo en ventas o en popularidad, este disco es de los más flojones, ¿no? Son fieles al estilo, como que la gente ya para este año ya quiere empezar a oír, a ver, se van a hacer góticos, se van a hacer sinfónicos, se van a meter grauleos, o sea, y Hammerfall siempre se ha mantenido constante en su estilo. A mí me parece bien, a mí me gusta, pero la gente pues a veces quiere más y por eso es, vamos a llamarle, no de los consentidos de sus fans. Pues sí, aquí está el Masterpieces, que Alejandro, ahí está. La portada que te digo, donde se ve a Héctor llegando en un cuervo, y abajo cuervo. Se ven las referencias, de todo. Aquí está el logotipo de Twisted Sister a la izquierda, está la calabaza de Halloween. Está Detroit en uno de los letreros, se lee la parte que dice Detroit para hacer los Detroit Rock City, viene la parte de Europe,
Por ahí está la bandera de Japón por Crazy Nights de Loudness. Exactamente. Entonces, es una gran portada. Me gusta mucho esta portada porque es una portada muy inteligente para hacer un disco de covers, ¿no? Entonces, como Hammerfall haciendo sus versiones de todas estas bandas, ¿no? Esa portada me gusta mucho. Sí, muy buena. Es que hay para conseguir en alta resolución imprimirla y enmarcarla. Entre otras portadas muy buenas. Vámonos al siguiente, No Sacrifice. Este ya estamos en No el Sacrifice, 2009. No Victory, sí. Sí, fíjate que ahí les regala otro número 2. Bueno, un número 2, no llega al número 1. Pero fíjate, Diego, lo que dices al contrario. En una gráfica de ventas, estos dos discos estarían en lo más alto. Fueron de los que más alto llegaron en los charts europeos. Este en particular llega al número 18 en la Gran Bretaña, el lugar que más alto han llegado en ese lugar. Y en Estados Unidos tienen su primera entrada al top 200. Entonces, aunque no fueron discos a lo mejor tan apreciados por los fans, inclusive por ellos mismos que luego dejaron de tocar estos temas, en ventas sí les significaron bastante, o sea, les llegaron bastante bien. Bueno, y una de las... es otra historia. Este trae la de Enemies. Sí, sí, pero el anterior de Hammer, ¿no? Sí, el anterior también es uno de sus discos mejor vendidos en Europa. Te digo que es uno de los tres que llegan al número uno en Suecia, y ahí en Suecia es prácticamente ya eran muy muy reconocidos. Este llega al número dos y no llega al número uno porque no me acuerdo qué otra banda también ahí locales hizo, fíjate, mucho ruido. Alex, muchas veces las bandas pueden llegar, por ejemplo Skid Row, Slave to the Grind fue número uno en la Unión Americana. Y decir número uno del Billboard en la Unión Americana, o sea, por arriba de Garth Brooks, de Metallica, de Madonna, de Michael Jackson, de Peter Gabriel, de Steve Collins, de Police, es un hit. Pero, ¿qué quiere decir? Que calentaron bien el disco, lo promocionaron bien por la radio, por la tele, por MTV, y a la hora que sale, todo el mundo sale corriendo a comprarlo, y a la hora de tocarlo, pues como que no. Sí, que por eso te digo, o sea... No es que lo que te digo, en lo comercial les va bien, pero no son discos que fueron tan apreciados, ese era mi punto de vista. Este cae en esta, también esta categoría. De hecho, entran porque les hacen mucha promoción en Estados Unidos, también porque empiezan a tocar en varios festivales por allá y hacen que entren por primera vez en el chart a Estados Unidos. Yo creo, mi punto de vista, que es uno de los discos más flojos que producen. Bueno, de hecho, es el más flojo a mi gusto de los cinco que hacen con Charlie Babel Fine. Pero es una de las mejores portadas. Entonces, yo creo que también eso tiene que ver, que es un disco muy atractivo visualmente y que, bueno, les va muy bien en cuanto a la promoción, en cuanto a los festivales que encabezan, la gira que hacen prácticamente por ambos lados del Atlántico, que lo reciben bien. Y que, bueno, aquí termina una de las épocas grandiosas de Hammerfall, que es su etapa o su era con Charlie Bauer Fine. Es el último que trabajan con él. Deciden por mutuo acuerdo que ya no podían pues hacer nada interesante juntos. Yo creo que esa fue la decisión que tomaron y lo que decías, ¿no? Si musicalmente no te da el punch, es que algo está faltando y decidieron buscar otros caminos, otros senderos, a mi gusto no los más adecuados en el siguiente disco, pero este termina, yo creo que la etapa más fructífera en cuanto a lo comercial, musicalmente hablando, tiene detalles muy muy buenos, y donde nos regalan, yo creo que el mejor disco en vivo que han editado, que es el de One Crimson Night, que a mi gusto sigue siendo el disco mejor producido en vivo para Hammerfall, y que nos regala pues ese poder que tienen en vivo esta banda. Entonces, este cierra una gran etapa, va a empezar una nueva, que no empieza con el pie derecho, pero que ya lo veremos más adelante, pero aquí termina la era del señor Charlie Bauer, y una etapa muy buena, tanto de concepto visual, concepto musical, inclusive en cuanto a ventas, todo esto pues les va bien a los señores de Hammerfall. Bien, Enrique, No Sacrifice. Fíjate, yo lo veo de esta manera. No son
el anterior y este, los discos favoritos de los fans, pero insisto, esos recursos ahí de meter más voces, más coros, le dieron como nuevos colores a la música de Hammer Fall, y sí les permitió, así haya sido de manera temporal o como haya sido, captar nuevo público. Mucha gente los descubrió por estos discos. Siento que fue un movimiento comercial muy, muy acertado, y tal vez no sé qué temas de este disco hayan rescatado ellos para seguir tocando en los conciertos en vivo. Por estos años dejé de verlos en vivo varios años y volví a ver, digamos, del 2018 para acá, creo que los he visto otras 4 veces. Perdón, del 2014 para acá. Y antes de esto, del 2005 para atrás, los he visto también unas 4 veces, 3, 4 veces. Entonces, en este tiempo, tal vez muchos de los fans estaban oyendo otras cosas o conociendo otras bandas, o había bandas que venían jalando muy fuerte, no sé. Pero siento que a la banda le salió muy bien. Los conocieron en otros lugares, efectivamente sí tuvieron por ahí lugares en los charts que no habían alcanzado, incluso en diferentes países, y le salió bien. Tienen una muy buena que se llama Life is Now, que me parece una canción muy buena, pero no es una canción típica de Hammerfall. Aquí tienen muchos temas donde suenan incluso ya no heavy metal, donde suenan como más hard rock, suenan más pop, o sea, y tienen también los temas rápidos y todo, ¿no? Pero sí suena muy diferente a ese ataque vertical que habíamos visto en sus primeros 2 discos. Por cierto, tienen un cover de The Knack, de la de Mal Sharona, que es una gran, gran canción, de así, classic rock del año 79. Clásico. Con Hammerfall, sí te saca de onda leer Mal Sharona. Me encanta, pero es bueno, o sea, es vaya, a mí siempre me gustó Mal Sharona, es de las canciones que sí recuerdo escuchar desde chavito. Y sí me gustó ese detalle, que la grabara Hammerfall, ¿no? Y es una muy buena versión, ¿eh? La verdad es que les quedó muy bien. Joaquín Cans está cantando tremendamente bien. Por ahí, bueno, obviamente la composición sigue girando en torno a ellos dos, son los que se encargan de crear las rolas. Se mantenía todavía el hermano de Johansson, Anders, en la batería. Ya se habían ido los otros dos, pero Stefan Elgren por ahí fue invitado a tocar 1 o 2 solos. Incluso el propio Jens Johansson, que en ese entonces todavía estaba, bueno, está con Stratovarius, toca algunos solos de teclado. Entonces es un disco donde también hay otras cosas. Hay discos completos de Hammerfall donde no escuchamos teclados. Aquí hay teclados, hay solos de teclado. Incluso hay un órgano como de iglesia por ahí en la de Between the Two Worlds. Entonces tiene otros recursos y creo que son los que le permitieron ser de repente más comercial, ¿no? Por cierto, las guitarras están afinadas más grave aquí. No sé qué efecto tuvo eso, pero yo creo que le medio favoreció. Tono, ¿no? ¿Cómo? Medio tono. Medio tono, o si no es que un tono completo, sí, medio tono. Pero le favoreció mucho al canto de Joaquín Cans. Creo que se nota que está cantando bien, está cantando a gusto, ¿no? Entonces sí, me inquieta saber, lo que no recuerdo ya ningún tema del disco que sea incluido en los sets actualmente. Enemies, pero bueno, by Necessary, el único. Una nada más. Sí. Pero de repente Punish and Slay y luego esta que confundo con la de Made in Hallow Be My Name. Sí. En lugar de Hallow Be identificado sea mi nombre, ¿no? Sí. Sí, pero pues bien. Está bien. Diego. Pues ya dijeron todo lo que se espera. Es un disco no popular con los fans. Buenas ventas, buena producción. Una sola canción que trascendió. Cosas interesantes con los hermanos Johansson ahí tocando con invitados. Igual en esa línea de continuidad, de seguir siendo un grupo consistente, que en vivo era explosivo, siguen tureando de manera importante, pero básicamente yo como que me quedé muy prendido con el disco de covers tan bueno que sacaron anterior entre Steve Gibson. Pues sí, vamos al siguiente, vamos al Infected de 2011, Alejandro. Ahí sí, se volaron la barba. Aquí hay un rompimiento muy drástico en
todos aspectos. Primero, es el único disco de estudio donde no aparece Héctor, cosa rara. Es como si no apareciera Eddie en alguna portada de Iron Maiden. Es similar la analogía, ¿no? Así de fuertes. Es esto, ¿no? Lo principal. La segunda, rompen, como ya lo había dicho anteriormente, con Charlie Babelfine y se unen con un productor muy raro que se llama James Michael. James Michael, para referencia, ahorita es el vocalista de la banda de este Nikki Sixx que se llama 6AM. Y que ha trabajado con muchos artistas de todo tipo de trabajos, desde ingeniero de sonido, desde mezclas, desde producción, desde asistente de producción, inclusive desde letrista para artistas de los que me pongas, desde Alanis Morissette, creo que por ahí están bandas de glam metal, ha trabajado con gente de pop, etc. Entonces es un tipo mucho más polifacético que realmente él sí lo contratan como productor para tenerlo, y él no le dice que no a ningún tipo de, o sea, que no se especializa en algún tipo de propuesta o de género. Entonces aquí sí el rompimiento es drástico de venir con una línea que ya venía de cambiarla con los últimos dos discos. Aquí de plano sí hacen como un stop y se van para otro lado. Un disco que trata de ser conceptual, que empieza con un tema que se llama Paciente Cero, que trata de desarrollar toda una idea, yo creo que no le sale. Yo creo que esa parte, también otra parte importante es de que los, tanto este Drognak como Norgren se avientan a coproducir el disco, ¿sí? De la mano de este James Michael. Eso es importante porque empieza la era de James Michael, y él les produce sus cuatro discos más recientes, o los que después de Charlie Babelfine viene la era de James Michael. Todavía están con su discográfica de Nuclear Blast. Y no entendí la parte de por qué la disquera no les dijo que siguieran utilizando a su emblema, a su mascota, como nada más hasta por cuestiones comerciales, ¿no? Inclusive cambian la parte de no utilizan el logotipo de los martillos por ningún lado. Las parece voces disco de Dead o de Black, así asqueroso. Sí, y aparte por ahí promocionaron un video musical muy malo donde salen presentes unos zombies que los están atacando cuando están filmando uno de los acá. Total que a mí se me hizo un desastre el disco este. Querían, yo creo que cambiar, o sea, dijeron, aquí vamos a llegar con este concepto y que nos vamos a ir para otro lado. A lo mejor los fans esperaron que cambiaran totalmente de dirección y aunque no, aunque musicalmente todavía tiene muchos elementos de Hammerfall anterior, para mí sí es un disco que es un resbalón importante, ¿no? Y que creo que a la fecha ya no lo tocan, yo creo que tocaron la gira, pero hay... La que pusimos... The Bang Your Head. The Bang Your Head. Y la bueno, aquí se desprende, lo único rescatable de esas épocas, se desprende un Día disco de vivo. Día de Muertos es una canción medio raro, ¿no? Me refería a un disco en vivo que se llama The Gates of Dalala en el 2012, que es su segundo disco en vivo, no se me hace tan bueno como el de One Crimson Night, pero es un disco bastante aceptable, también es un disco doble de Hammerfall. Donde disco aniversario, mucho, ¿no? El disco aniversario donde retrata muchísimo la parte de la potencia que tienen en vivo, pero este disco de estudio yo creo que va a quedar así como la anécdota del resbalón que tuvo Hammerfall en algún momento de su carrera. Sí, Enrique, sí, pero no está mal, ¿eh? O sea, es decir, el disco suena diferente, componen diferente y todo. La de Día de los Muertos sí lo estuvieron comprando, tocando en dos o tres giras. Ese concierto de febrero 2016, donde vienen al Circo Volador y tocan con Rhapsody y con Stratovarius. Buenísimo, estuvo ese concierto, sí, buenísimo. Buenísimo, sí, donde nos demostraron que Hammerfall, creo que es el concierto donde me di cuenta que Hammerfall era una banda que había crecido tanto, que siempre habíamos pensado que si Hammerfall y Stratovarius tocaban juntos, Stratovarius debía ser el estelar, pero ahí el que cierra el concierto es Hammerfall, y la verdad es que su,
la presencia escénica y la manera de desenvolverse ellos, de llevar un concierto, nos da cuenta que es una banda que creció muchísimo y que rebasó a muchas otras, ¿no? El crecimiento de las bandas y la cualidad, pues, de que sean headliners en un concierto, en un festival, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con, obviamente sí, con las ventas, pero, y con la trayectoria y todo, pero Hammerfall cerrándole un concierto a Rhapsody y a Stratovarius, en donde estas bandas, pues sí, tocaron bien y todo, pero Hammerfall se vieron gigantescos, y desde entonces, en los últimos años, las últimas visitas que han tenido a México, los hemos visto tremendos, gigantescos, lo hacen muy bien, suenan perfecto en vivo, tienen todo perfectamente calculado, la manera en cómo se distribuye en el escenario, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí tocaron en esa de Día de los Muertos, que tiene esas frasecitas en español que dice: los angelitos, los inocentes, que yo creo que quisieron hacer, sí, un disco que fuera el disco oscuro de ellos, el disco, ¿cómo decirlo? Pues anecdótico, el disco caótico, el que lo saca de su zona de confort musical, estética y comercial, y pues, quién sabe, a lo mejor es de estos álbums que son revalorados ya años después, ¿no? Por el momento, sí, obviamente los fans les sacó de onda que no estuviera Héctor, que no estuvieran las portadas en la estética que nos habían mostrado. Es un disco muy extraño, es una portada que no parece de Hammerfall, pero pues como experimento, como puntada o lo que haya sido, creo que estuvo bien, o sea, para romper la monotonía, para presentarnos una cara diferente de la banda. Sí, yo creo que faltaron que dijeran: Hammerfall siempre suena lo mismo, siempre es lo mismo, ya sabes qué esperar. Sí. Y dijeron: ahí les va esto, o sea, tengan pinche. Y sin embargo, esa de Día de los Muertos, con todo y lo inusual, las frases en español y todo, o sea, el tema inesperado, así como: ah, Día de los Muertos, nos la están cantando a nosotros, los mexicanos, porque dicen los angelitos, los inocentes. Probablemente sí, sabemos que todas estas bandas vienen a México y les fascina ir a Teotihuacán y empiezan a aprender de cosas que suceden aquí, o sea, probablemente sí fue la inspiración original. Pues ahí queda como anécdota, ¿no? Es la versión metalera de Coco. Sí, y además es la canción de todo el disco, creo que es la que tiene más elementos, en los riffs, más elementos musicales de Hammerfall, los 16avos en la guitarra, el taca, 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 el ataque así, speed metal, curiosamente, ¿no? El coro sí es inusual, no va ni en la tesitura, ni en el estilo melódico del viejo Hammerfall, pero pues por ahí es un disco anecdótico extraño. No creo que sea malo, ni siquiera puedo considerar lo que sea un disco fallido, simplemente pues un disco, pues extraño, ¿no? Así como que... Sí, fuera de lugar, fuera de lo normal. De este lo escuchamos después, no sé. Pues sí, así es, Diego. Pues ya, o sea, sí, yo cuando lo vi, es más, casi casi voy y lo deposito en... Si has visto el mix-up, que hay una sección de Trash, Dead, Doom, ahí casi casi lo aviento, ¿no? Por la pura portada, hasta, no dije esto, no puede ser Hammerfall. Pero ya la que lo escuchas... ¿Esperas oír grauleos o gritos de ultratumba? No, sí es Hammerfall. Riffs mochados, riffs brillosos. Esta de Bang Your Head es una canción que a ellos les gusta mucho. La del Día de Muertos la tocan, obviamente inspirado en nuestras tradiciones que para ellos les fascinan. Así como a nosotros nos encanta todo lo que tiene que ver con Tolkien, con lo medieval, con lo de vikingo, pues a ellos también les encanta lo prehispánico, se les hace fascinante. ¿Por qué? Porque es algo que desconocen completamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso se inspiraron para hacer esa canción. Y, obviamente con tantos cambios en las alineaciones, me parece que también cambian de disquera, ya no están con Nuclear Blast, están con Nine Napalm. Todo eso influye, ¿no? Pero siguieron turiando, siguieron recorriendo el mundo. O sea, sabían que ya tienen un estatus de que si sacan un buen disco, les va a garantizar una buena gira y darse su paseada alrededor del mundo, llenando foros de más de 3.000, 4.000, hasta 10.000, 15.000 personas. Pues sí, así es. Vámonos a escuchar otra canción más de Hammerfall. Es la que
Me gusta muchísimo, muchísimo. Y vámonos otra vez a la ciudad, allá al municipio de Radvik, directamente a Suecia. Pues hay una estupenda canción en un estupendo escenario. Justamente con estas canciones te hacen vibrar. Me gusta muchísimo ponerlas a todo volumen. El fin de semana estaba allá en la casa de Discales, su casa, y estaba poniendo justamente estas canciones a todo volumen. Vámonos pues al siguiente, Alejandro. Vámonos para el ya 2014. El Evolution o Revolution. Ahí te va la portada. Ok. ¿Qué pasa cuando tienes un disco que no se comporta o que lo que acabas de proponer no te sale? Me imagino que recibieron cartas de sus fans o inclusive críticas. Leía por ahí algunas, unas muy despiadadas en contra de lo nuevo que intentó Hammerfall con el de Infected. ¿Qué hace una banda cuando eso? Pueden pasar varias cosas. Se reinventan, sacan un concepto totalmente distinto, o bien vuelven a sus raíces, vuelven con aquellos que en su momento les dieron la dirección o les la guía en un principio, y Hammerfall hizo lo segundo. Para hacer esto, aunque siguieron trabajando con James Michael, que James Michael va a ser muy importante en esta nueva etapa de Hammerfall, ¿sí? Regresan con el señor Andreas Marshall, aquel diseñador gráfico alemán de sus primeros discos, para que les diseñe una nueva portada para este disco. Este de Evolution or Revolution nos presenta una portada con una animación, un dibujo más cargado, los primeros tres que son del mismo autor Marshall. Y también en la producción, aunque está Michael como ingeniero de sonido, se traen a Fredrik Nordström, aquel que fue el primer productor que tuvieron de sus primeros dos discos. Entonces, de la mano de Marshall, de Nordström, en la parte de producción, en la parte creativa, que también tanto Drumjack como este Norgren están como coproductores, ¿sí? Nace este concepto que es mucho más parecido a un Hammerfall más clásico. Yo creo que es uno de sus grandes discos. Yo creo que James Michael aquí lo que hace es entender a la banda por primera vez. Y algo que hizo bien James Michael fue, como productor estadounidense que conocía el mercado estadounidense, llegó a tener los contactos suficientes para que este disco tuviera suficiente rotación en los Estados Unidos, a tal grado que llegan al número 32 en aquel país, y en una lista de popularidad que se mide como Hit Seeker, llegan al número 1. Es otro disco que en Suecia también llega al número 1, que llega al número 4 en Alemania, y que llega a esa misma posición en la República Checa, número 5 en Suiza, al número 110 en la Gran Bretaña. Es decir, tiene muy buena presencia en varios mercados importantes. Hammerfall, si no se está reinventando, por lo menos lo está haciendo, tomando sus raíces más profundas y llevándolas hacia una nueva década, con una propuesta yo creo que muy inteligente. Se escucha muy bien, yo coincido con Enrique en el sentido que este Kans está cantando muy bien y aquí lo demuestra. Y yo creo que es uno de los mejores trabajos. No me atrevo a decir que es el mejor porque el último disco de Hammerfall me gustó muchísimo. Pero definitivamente James Michael les da otro enfoque distinto al que le daba Charles Baumfine, sobre todo en los últimos dos discos. Qué bueno que pasó este disco, porque a lo mejor los últimos dos no hubieran sido... Si no hubiera tenido éxito esto, a lo mejor hubieran dejado de trabajar con Michael y no hubiéramos tenido oportunidad de escuchar estos dos últimos discos, que se llaman muy buenos también, pero qué bueno que regresaron como algo como esto. Ahora sí, retoman
con todo su concepto, retoman a Héctor haciendo de paladín de la justicia como lo habían hecho en discos anteriores, pero ya con un sonido más aterrizado hacia una década distinta y que ya entran con pie derecho, con buenas ventas y con una propuesta muy sólida. Y que, bueno, de ahí se desprenden varios temas que ya nos hablarán ustedes ¿sabes? Al respecto. No me quiero meter en eso que ustedes desarrollan. A mí me además, el toma mucha importancia, el, digamos, entre comillas, el regreso de Héctor, ¿no? Porque en la portada anterior no apareció. Apareció en un sencillo de The Infected, y ahí todo el mundo reclama, o reclamamos, ¿y dónde está Héctor? Pero ahora sí está la primera canción es el himno de Héctor. Enrique, en Revolution. Sí, no solo regresaron a Héctor, hasta le hicieron un himno, y además es una canción rompedora en el mejor, la mejor tradición, Hitting the Call, de The Dragon Lies Bleeding, o sea, con ese sonido clásico, speed metal de Hammerfall, ¿no? Ese heavy metal acelerado y manteniendo la fórmula de alternar una canción rápida, una canción lenta, una canción heavy, una canción épica. O sea, volvieron a la fórmula que siempre les ha funcionado a ellos. Tal vez de repente las bandas luego se aburren y quieren cambiar un poco en cierto disco, pero pues también viven de la crítica y de los fans, entonces como que pues una zona cómoda es volver a hacer lo que mejor saben hacer, ¿no? Aunque parezca de repente que es por ahí un autoplagio, ¿no? Canciones que de repente suenan a cosas que ya habíamos escuchado, no están inventando nada. Hammerfall siempre ha sido así, o sea, no es una banda, es una banda extraordinaria, pero no es una banda que goce de estar sorprendiendo en cada disco, ¿no? Si acaso tienen temas interesantes por ahí que rompen un poco lo que ya habíamos escuchado, pero tampoco es para decir esto es impensable que lo hubiera hecho Hammerfall, ¿no? Entonces pues es un buen disco, es un buen regreso y sí creo que si no es de los mejores, pues sí es bueno, es que no lo compararía tampoco con los que salieron después de este porque la verdad es que de aquí para adelante otra vez todos volvieron a estar muy buenos. Yo no sabía que este productor había trabajado hasta con Scorpions, por ahí él produjo el Humanity, ¿no? De Scorpions. Y bueno, muchos otros artistas, ¿no? Pero aquí volvieron a estar otra vez de, como que los de la banda quisieron estar, sobre todo Dronjak, muy cercano ahí en la producción. Es decir, no le delegaron la producción, sino que ellos estaban también ahí como coproductores, ¿no? Aparecen ellos en los tours con algunos cambios de imagen, obviamente vemos a Joaquín ya con barbas en las canas, vemos a Dron ya teñido de güero, porque bueno, él más bien, o no sé cuál sea su cabello natural, pero antes, en la primera parte de los 2000, él salía con su mata negra, ahora sale con su mata rubia, no sé cómo sea en realidad, probablemente sea rubio, ¿no? Pero sí, algunos cambios por ahí en imagen, algunos cambios en la producción, en la alineación no tanto, porque sigue manteniéndose todavía Johansson en los tambores, Larsson en el bajo, bueno, Norgen, que es el guitarrista que también es coproductor en la guitarra, y que es de hecho el guitarrista que sigue hasta la fecha, y bueno, Kans y Dronjak, ¿no? Ahí dándole continuidad. Sí, un disco que yo no sé si sea mejor o no que el anterior, pero definitivamente sí es un disco que le volvió a gustar a los fans. Este es el disco, Diego, que traían en promoción cuando volvieron al Circo Volador en diciembre del 2014. Diciembre 13 de 2014. Única fecha en México, ¿eh? Sí, no fueron. Nada más fueron a Paraguay, Brasil, Argentina, Chile y México. O sea, un concierto. Bueno, Brasil 3. Pero sí, como que sí, se tropezaron en el Infected. Aunque una de mis canciones favoritas de este disco, sin duda, es la de Live, Life, Love. Es un rolón que lamentablemente no tocan mucho. Es la que yo hubiera escogido para poner hoy, pero no encontré ningún video que le mereciera honor a semejante rolón. Y a mí sí me gusta mucho este disco, la verdad. Creo que tiene momentos muy buenos, todavía con Nuclear Blast, como que corrigen el camino y ya se van a
11 países en 2014 y en 2015 se avientan 55 países, ¿no? Entonces, o sea, el martillo está de regreso, eso es como ubicamos a este disco, que tiene muy buenos cortes y las canciones, sin ser nada que nos saquen del contexto de Hammerfall, la verdad, cumpliendo y ya, consistentes con el estilo anterior al Infecto, ¿no? O sea, y triunfando en la época, ¿no? No, y fíjate que yo aquí con este Revolution les perdí la pista, ¿eh? Ahí me olvidé un tantito de Hammerfall hasta el 2019 en el concierto. Este que viene, Alejandro, este me lo perdí. Build to Last. Aquí es otro cambio importante en la banda por la disquera. El anterior es el último que hacen con con Nuclear Blast, que es una disquera alemana. Y este es el primero que hacen con Napalm Records. Según estaba leyendo, una de las condiciones, bueno, no una de las condiciones, más bien este Michael le recomendó cambiar, tener la sede de cambio de disquera por la facilidad de la distribución que tenían, sobre todo en el mercado de Estados Unidos. No sé cuál haya sido el acuerdo, pero lo que sí es un hecho que ya le dan toda la confianza a James Michael, pero a lo que dice Enrique también es importante, siguen siendo coproductores tanto Drongen como Nordgren. Entonces, esa parte es importante porque ya no van a dejar nunca esa parte de estar coproduciendo para estar supervisando la parte de cómo va a quedar el corte final, ¿no? También es importante porque vuelven, después de trabajar otra vez con su diseñador gráfico, Marshall, de los primeros discos, regresan otra vez con su gran amigo que es Didier y le regala esta portada. Este cuate, ¿qué facilidad tiene para hacer este tipo de portadas o este tipo de dibujos fantásticos, ¿no? A mí me gusta muchísimo el concepto visual de Hammerfall y esta no es la excepción. Se me hace una portada muy bien lograda. Y ahí nos presenta a Héctor como lo que es el paladín de la justicia. De hecho, tiene una balanza de la justicia en la mano izquierda y el martillo abajo, como haciendo una metáfora de que él pues está haciendo justicia a través del martillo, siendo un paladín de lo que es. Entonces, tiene temas interesantes. Hay una balada que me gusta mucho que se llama Twilight Princess, que es, ustedes van a hablar un poquito más a detalle de los temas, pero a mí es una de las que más me gusta en cuanto a las baladas de Hammerfall. Es un disco muy bien recibido en Suecia. De hecho, aquí tengo que llega al número 6, no llega a los lugares importantes del disco anterior, y llega al número 8 en Alemania, el número 15 en Suiza. Y una de las situaciones aquí es de que Metal Hammer les da un reconocimiento por ser uno de los artistas de metal más importantes en vivo dentro del circuito europeo. Entonces, empieza la etapa de Hammerfall de los reconocimientos. Entonces, cuando empieza ese tipo de cuestiones, quiere decir que se están convirtiendo poco a poco en artistas referentes hacia otras bandas, ¿no? Cuando empiezan a hablar de que les dieron el premio, les dieron el reconocimiento a ser el mejor artista sueco que toca en vivo, pues ya es cuando dices, ah, bueno, entonces hay varios que ya lo están volteando a ver y poco a poco se empiezan a convertir en bandas de culto. Entonces, no creo que Hammerfall haya llegado a ese instante ahorita, pero poco a poco se está convirtiendo en ese referente y más gente lo está conociendo. Me imagino que muchos de los que llegaran a ver este programa no han escuchado de Hammerfall por el hecho de que no son tan populares en América, no lo fueron en su momento, y hasta ahorita estamos viviendo una segunda etapa, una tercera o cuarta etapa del heavy metal, que se está haciendo muy popular y me da mucho gusto porque el heavy metal como que agarró un aire muy bueno, trayendo producciones muy buenas y nos van a empezar a regalar este tipo de trabajos. Yo sí aplaudo que Hammerfall haya regresado con estos bríos, con este tipo de trabajos, y este no desmerece en absoluto. O sea, a mí me gusta más el disco que sigue que este, pero este no desmerece en ningún momento.
Enrique, el Build to Last. Estoy de acuerdo, sí, estos dos últimos son muy buenos, Dominion y Build to Last, y también prefiero Dominion, pero me gusta bastante este. Esa rola de Bring It, también así poderosa, muy directa, bien, así a la usanza del viejo Hammerfall, pero actualizada en su sonido, en su producción y todo a esta segunda parte de la segunda década de los 2000, que fue, una muy buena época para muchas bandas. Aquí Accept, Saxon, muchas bandas empiezan a sacar buenos discos, Queensryche y Hammerfall, pues no se queda atrás, ¿no? Incluso en ese momento en el que había bandas que estaban sacando unos discos no tan, pues a lo mejor hay polémicos, o sea, Helloween había sacado hasta se me olvidó el nombre, el último que sacó Helloween antes de la reunión, el azul de la estatua de nieve, la libertad. El de la estatua de nieve, sí. My Power to... My God Given Right. Sí, un disco pues ahí como más inconsistente, con algunos temas buenos, otros temas flojos y todo. Pues no era el caso de Hammerfall. La verdad es que este disco, Build to Last, sí está muy bueno todo el disco. Viejas fórmulas, se arriesgan menos, pero bien. O sea, en cuanto a que esté presentándonos algo diferente, pues no, realmente no. Si acaso el asunto de Joaquín, que sí, su voz no envejece, sigue cantando bien, pues, aparte no es un cuate grande, es un cuate que debe tener 50 años, 52 años, entonces pues bueno, todavía tiene cuerda, ¿no? Es más de 10 años más joven que Bruce Dickinson, por ejemplo, ¿no? Entonces todavía tiene cuerda para seguir cantando ese nivel. Se estabiliza ahí más o menos la alineación, salvo el cambio del hermano de Jens Johansson, que sale de la banda y entra un cuate que se llama David Walling, que yo no conocía, que no, la verdad no sé bien de dónde venga, pero el sonido de la banda no sufre grandes cambios. Aquí ya nada más es pues, decidir cuáles son las rolas que a uno le gustan y ya, ¿no? En el concierto de febrero del 2016 anunciaron y tocaron, no recuerdo cuál, pero sí dijeron vamos a sacar en unos meses el siguiente disco. Se tardó un poco, el concierto fue en febrero, el disco sale hasta noviembre, pero anunciaron que estaban trabajando en el disco nuevo, tocaron una rola de este disco, no recuerdo cuál, pero bueno, ya estaban preparándolo, ¿no? Está bien, Diego, el Build to Last. A mí sí me gustó mucho este disco. O sea, tres rolas, Hammer High, Dethrone Defy y Build to Last, se me hacen unos rolones, muy al estilo de Hammerfall. Pues mira, independientemente de analizar si siguen sonando igual o no, pues a mí me gusta verlos en vivo, me gusta verlos mover la mata, me gusta sentir el doble bombo, aquí el acorde, toda esa parte que es genial del power metal, ¿no? Que solo el power metal te puede dar, y Hammerfall lo sabe hacer bien, y si puede explotarlo eso con discos actuales, porque muchas bandas pues sacan un disco y realmente lo usan de pretexto, el nuevo disco tocan una canción o dos y luego ya se avientan un set de sus discos viejos o primeros. Hammerfall no, Hammerfall es bastante campechano y bastante le mezcla bastante bien al setlist, pero no deja de bajar la energía y siempre te mantiene arriba. Muy buen disco, y me acuerdo de ese concierto en diciembre de 2017. ¿No? Sí, 2016 o 2017. Me gustó mucho porque ahí rematamos el Metal Brothers y bueno, casi ya no me acuerdo en qué acabó. Pero de esas tardes maravillosas que como extraño de que te ibas al Circo Volador y te rematabas en un bar y casi hasta el after del otro día. Sin duda, cuando vino Hammerfall a México esa vez, con esta gira fue muy padre. Y el Metal Brothers lo cerraron otra vez, ¿no? Esa semana. ¿No? Pues no sé si... Temporalmente ocurrió. Yo no sé si ya lo habían abierto, no lo habían abierto, ¿sí? Sí, no, sí lo habían abierto. La gente ya vieron que ya sacaron todo lo que estaba adentro. Eso pues, sí está... Hoy cancho. Sacaron un comunicado. Sí, sí lo Metal Brothers. Diciendo que pues que por el momento va a estar cerrado, que más adelante se abrirá, tal vez en otro lugar, y que pues ahí nos vemos. Pero bueno, vámonos al 2019.
Ahí está Alejandro del Dominion. Caray, qué buen disco este. Este cómo lo disfruté desde que salió. Siguen con la misma forma. De hecho, no cambia nada del disco anterior. Misma sello discográfico, mismos productores, misma fórmula en cuanto a los integrantes. Y se nota esa estabilidad. Yo creo que Hammerfall está ahorita en un momento muy maduro de su carrera. Están haciendo muy buena música. Y se nota que lo están disfrutando con todo. Esta portada también es cortesía de su amigo, ya es, lo pueden decir porque hasta en los coros participa el señor Samwise Gamgee, y que les regala. A mí me gusta más la portada que utilizaron con este concepto para su disco en vivo del 2020 que se llama Live, Against the World. Ahorita si tienes oportunidad, Carlos, si lo puedes poner, se me hace mucho mejor logrado. Aunque aquí el concepto es más conceptual para lo que querían expresar en su música, ¿no? James Michael, el productor, yo creo que ya entendió en perfecta sintonía lo que es el concepto de Hammerfall, y lejos de tratar de cambiarlo, yo coincido con Enrique, ya no arriesga hacer grandes cambios, simplemente los afina, simplemente los pone a punto y nos regala, yo creo que el mejor disco que habían logrado desde mi gusto, desde aquel Threshold de 2006, y que nos pone en una sintonía muy buena como para esta entrada al nuevo, esta nueva década de los 20, de los 2020, ¿no? Qué bueno que Hammerfall esté en estos momentos. Y uno de los puntos es de que este Live Against the World se va a editar también como una película documental de una presentación en vivo. Entonces, estamos en un punto donde Hammerfall empieza a ser muy reconocido, empieza a ser muy solicitado en varios festivales importantes. Decía que ya anunciaron que para el siguiente año, de entre marzo y abril, van a estar abriendo con Helloween este concepto que se llama United algo, ¿no? Me acabas de mandar el póster aquí, Carlos, se llama United Forces 2022 y es Helloween como cabeza de cartel, y les abre Hammerfall con un póster muy, muy bonito, con muy buen diseño. Fíjate que no vi quién les hizo ese diseño, o sea, a lo mejor este es este mismo Didier el que se los hace, no estoy seguro. Pero volviendo a este disco, es un disco que cierra muy bien la década de los 10, la segunda década de este nuevo milenio, y que los encamina de lleno a ser una banda referente en los 20, ¿no? E insisto, cuarto disco que trabajan con Michael como productor, después del primero que fue Infected, no creí que fueran a volver a trabajar con él, le dieron un voto de confianza. Y yo creo que el resultado ha sido bueno hasta llegar a este disco. Tiene temas, ya hablarán ustedes de esos temas, pero hasta la imagen de Héctor se ve muy actualizada, muy modernizada a lo que es ahorita, como que una imagen más conceptualizada a estas épocas, ¿no? Entonces, qué bueno que Hammerfall sigue y parece que hay Hammerfall para rato, y este es el último disco que han sacado, aunque anunciaron que en el 2022 viene un nuevo disco de estudio, no han dado detalles. Estas bandas luego dicen que el siguiente año sacan discos y estarán 3 años más, entonces si lo anunciaron para el 2022, ojalá llegara, ¿sí? Y que siga con esta calidad de sonido. Definitivamente un buen disco, y con lo que dice Carlos siempre, ojalá no sea el último, y si es el último, pues es un buen cierre, ¿no? A lo que llevamos ahorita. Sí, ojalá. Enrique, el Dominion. Pues buenísimo, el mejor de los últimos 4, 5, 6 o no sé cuántos discos, es buenísimo, ¿no? No sé desde cuándo, ahorita te digo, desde cuándo no me parecía que Hammerfall sacaba un disco bueno. Híjole, tal vez desde el Crimson Thunder. Tal vez del Crimson Thunder no había uno que sintiera yo que estaba bueno todo completo. O sea, me parece un disco con el sonido
con el estilo de composición de hace 20 años, pero con el sonido contemporáneo. Una vez más, insisto, que no sé qué pasa que esas, que tantas bandas viejas están sacando tantos discos buenos ahora. Vuelvo a decir, a Saxon, Accept, ¿cuál mencioné? Queensrÿche, muchas bandas han estado sacando discos buenísimos. Entonces, Halloween. Sí, Halloween, o sea, estamos en una época muy, muy buena y ojalá esta inercia dure para que, pues ahora que vuelvan los festivales y todo, pues ver a muchas de estas bandas juntas en acción. Yo creo que vale mucho la pena. Es muy bueno este disco, muy bueno todo, de principio a fin. Desde la primera, que es la de Never Forgive, Never Forget, que empieza así como con un pianito, parece que va a empezar otra cosa y de repente empieza esas típicas rolas de apertura de disco de Hammerfall con todo el punch, con todo el poder. Luego viene una rola heavy, así lentona, que es la de Dominion. Luego la de Testify, que es buenísima también. Una rola un poquito más, un poco más heavy, agresivo, así como en el estilo de Judas Priest, ¿no? Así, no, toda es muy buena, ¿no? La de Sweden Rock, ¿no? Que creo que es la que va... We Make Sweden Rock, que creo que es la que escogió Alex, que vamos a escuchar. Entonces, todo está muy bueno, ¿eh? La verdad es que no le veo desperdicio. Bueno, Diego, Dominion. Es también un disco que, sobre todo, que nos trajo alegría en la pandemia, ¿no? Yo creo que el escuchar un gran material de una banda tan querida, pues se agradece mucho en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Que no hay conciertos, que no hay bares, no hay nada. Entonces, pues una buena dosis de música es refrescante, ¿no? La música impecable, la alineación pues ya muy sólida. Y ahora sí que ese cartel de Halloween y Hammerfall que sale en la calabaza con el martillo es fascinante. Plasma ahí el gran momento que están pasando estas dos bandas, porque dices, yo quiero ir, ¿no? Aunque sea en Londres, aunque sea en Frankfurt, aunque sea en Moscú, me encantaría ir, ¿no? Yo sé que los que estamos aquí, si pudiéramos, estaríamos presentes en cualquiera de las presentaciones, porque sabemos que va a ser una noche de esas épicas, y además, como Olla Express, ¿no? Y nos lleva 2 años sin un concierto internacional importante, y de ya después poder ver a Hammerfall y luego a Halloween, no, pues yo ahí me muero, ¿no? Entonces, la verdad, se agradece mucho este disco y pues ya sin entrar en más detalles, esperamos a ver si el año que entra sacan otro, pero lo que más esperamos es volver a ver a Hammerfall en el futuro. Hay una invitada en este disco, pero en esa canción me parece que en la versión normal de estudio no suena, sino en la versión del sencillo, que es la vocalista de Battle Beast, ¿no? Ah, mira. La vocalista de esa banda, sí, que es... De Battle Beast, sale. Nora algo así como... Es como una Yuri, pero que la soplaron, ¿no? El gordito. Sí, sí. Bueno, ahí está invitada. Nora Loumio. Esta balada, Second to One. Es finlandesa ella. Sí. Esa banda vino, ¿no? Sí, al Circo Volador. ¿En 2019? 16 de mayo, que no pude ir por ir a ver a... No a Celtic Frost, pero ¿cómo se llama el nuevo Celtic Frost? Fue el mismo día. Tríptico. Sí. Preferí ir a ver a Tríptico. Perdí ese. Bueno, vamos a escuchar. Esa es la de Sweden Rock, del álbum más reciente de estos suecos. Vamos a por que le pongan play a todo volumen. And we make Sweden rock! I remember the day that the winter came, back in 1969.
Qué ambientazo, ¿no, Diego? ¿Cómo se pone el backen? Hijo. Ese fue el último backen, el 30. 2019. Y mismo bueno, set disco que trajeron a Monterrey y al Domination también estuvieron ahí, o sea, ese México, Europa y luego se regresaron a México, o sea, estuvo de locos, pero pues solo jamás. Y qué bonita guitarra en forma de sí, martillo. Sí. Pero va a ser muy incómoda, ¿no, Enrique? Sí, muy incómoda. Pues sí, sí. Es como el hacha pues de Gene Simmons, ¿no? Que se me hace de lo más incómodo. Sí, pero pues es que ahora sí que al servicio del show, ¿no? Exacto. Al servicio del show. Digo, está bonita visualmente. Yo creo que ya tocarla. Sí, yo creo que la saca una rola o dos o tres rolas y después regresa a una sí, guitarra. Sí, y en cambio el otro guitarrista con su Stratocaster, ¿no? O sea, esa no hay pierna. Claro. Sí, claro. Pues ahí está, ya para el final, para terminar este programa, ahí está la portada del disco en vivo, Live Against the World. Buena portada, ¿eh? Y qué tremenda portada, ¿eh? Con el Héctor. Con la guitarra en forma de martillo, fíjate, de ahí viene la idea. Qué bonita portada es. Y abajo, pues ahí abajo está la mano de Enrique, la de Diego, la de Alejandro, y por eso es la mía. La de todos nosotros, sí, claro. Y pues a esperar el tour. Ahí está muy buen diseño para el próximo año. Ojalá y pudieran descolgarse aquí a este lado del océano. Pero bueno, ahí empiezan en Noruega, luego el 20. Es que ahorita solo es Europa, ¿no? 5 de marzo. Solo es Europa. Nada de América, entonces habrá que esperar después. No pueden viajar a América, ¿no? Sí. O bueno, con muchas medidas. Ya viste lo que pasó ayer con los argentinos. Sí, hombre. Sí, pues solo porque habían pasado por Inglaterra, ¿no? Sí, o sea, el tema de viajar transatlántico es complicado, sí, es lo más delicado, es lo más delicado ahorita. Entonces, bueno, esto es... Bueno, mayo, abril, el Psycho mayo, Las Vegas, que es un... tenía Emperor y ya un chorro de artistas europeos, cancelaron todos los europeos. Sí. Todos. Sí. Entonces, por eso, dijo, yo veo cada vez más lejano... el Mexican Metal Fest, pero bueno, no pierdo la esperanza. Sí, no pierdo la esperanza. Pues llegamos al final. ¿De quién es que son los cuatro, los alemanes, los thrashers alemanes, ¿no? Sí. Son los importantes aquí, ¿no? Pues sí, no, la despedida. Pero Alejandro. A ver qué pasa. Pues gracias por otro programa y lo que decía, ¿no? Afortunadamente... el heavy metal tuvo una reinvención importante cuando pasó por Europa. No por el Europa Inglaterra, porque Inglaterra siempre ha sido punta de lanza en muchos conceptos, ¿no? Más bien cuando llegó la Europa, vamos a llamarle medieval, nórdica, o de esos, sajona y esa celta y todo ese tipo de cuestiones que le dio, que vino a enriquecer la propuesta de un heavy metal que ya se notaba un poco desgastado, que ya no encontraba algo original. Estas bandas europeas lo han rescatado y lo han llevado a otros niveles, que ha gustado mucho su propuesta. Recuerdo mucho que, por ejemplo, en la gira de despedida de Slayer, en el cartel estaba Cannibal Corpse, Lamb of God, Slayer, obviamente, que era el que cerraba, pero en medio habían programado a Amon Amarth, otros suecos que llegaron con una energía y ellos sí estaban tocando algo totalmente distinto a lo que tocaban las otras bandas americanas. A mí, por ejemplo, Cannibal Corpse me cansa muchísimo, 3 canciones y ya no puedo seguir escuchando más de eso. Pero bueno, ya son cuestiones de gusto. Cuando sale Amon Amarth era otra manera de tocar, hasta los instrumentos, de presentarse en el escenario, de desenvolverse en el escenario. Yo creo que este es el concepto que traen estos metaleros europeos, y no nada más dentro del power metal. Yo creo que se han reinventado muchos géneros como el death metal, el speed metal, el black metal. Por ejemplo, me llama mucho la atención que los noruegos son muy orgullosos del black metal noruego, ya lo han convertido hasta como parte de su atracción turística. Entonces... estas bandas realmente están siendo muy arropadas por sus propios países, ¿no? Los nórdicos son bandas muy queridas y que les dan mucho cartel, les dan mucha promoción. Entonces, eso me da mucho gusto. Hammerfall entra en esta,
en esta discusión, en este grupo. Entonces, qué bueno que presentamos este tipo de propuestas, porque si bien no son tan, tan comerciales como otras grandes bandas tipo Metallica, Iron Maiden, que cuando sacan discos se van todos a las tiendas y los compran. Entonces, no, aquí Hammer Fall, aunque es una banda muy reconocida, todavía tiene ese sello de underground, de subterraneidad, que todavía lo hace muy, muy rico en concepto. Entonces, gracias por estas pláticas y, como siempre, Diego, Enrique, Carlos, un placer. Ustedes desmenuzan muy bien la parte de las melodías, de las canciones, cómo se escuchan, cómo se tocan, etc. Entonces, esa parte, no saben cómo me gusta y cómo me enriquece. Así que les agradezco muchísimo. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Alejandro. Por cierto, ahorita que comento que las bandas grandes sacan discos y compramos discos, pues aquí sacan discos y vamos a comprar vodka, ¿no? Esa botella está fina. Diego, la despedida. Pues muchas gracias por la invitación. Yo quiero aprovechar estos últimos minutos para invitarlos el próximo 11 de septiembre a que festejemos al rock mexicano, porque son los 50 años de nuestro Woodstock, que fue Avándaro. Les digo que no fue comparable, pero que al final del día es nuestro y es nuestra identidad. Y pues el rock mexicano está, lo hemos discutido mucho, está lleno de tabús, está lleno de problemas de infraestructura, de unión, de administración, pero ahí está, ¿no? Ahí está, y ojalá y siga y perdure y dure otros 50 años más, y vale la pena el próximo sábado escuchar rock mexicano. Claro que sí, Diego. Perfecto, Enrique. Pues muchas gracias, muy enriquecedora la charla, como siempre. Se me fue ahora muy, muy rápido, se me fue muy, muy de volada. Nada más fueron 3 horas. Sí, pero pareciera que fue 1 hora y media, 2 horas, no sé. Pues es que me gusta mucho esta banda, es muy curioso, pero son de estas bandas que a lo mejor no sorprenden tanto, o sea, no presentan cambios estilísticos fuertes, importantes, pero pues crecen y crecen y crecen y se mantienen, y ahora es una banda respetadísima por fans de todos los géneros, ¿no? Entonces, pues sí, muy, muy ameno, muy, muy buen paseo por la discografía. Me quedan ganas de seguir escuchando, y me gustan bastante los últimos discos. Entonces, pues son los que voy a estar escuchando más ahora. Muchas gracias por todas las aportaciones, Carlos, Alex, Diego, muchas gracias, de verdad. Pues nos vemos aquí dentro de 8 días. Y pues sí, efectivamente, como dice Diego, vamos a tratar de darle su espacio ahí al rock mexicano. Vamos a conmemorarlo, ¿no? Es el aniversario de Avándaro. Está esa propuesta que ojalá se haga general y que nos acostumbremos a eso, así en automático, sin hacerla, sin necesidad de hacerla oficial por ningún medio, de considerar al 11 de septiembre como el Día del Rock Mexicano. Y además está el 15 de septiembre, que muchos pues en esa fecha hemos estado haciendo, de que vamos a compartir esta playlist de Spotify que solo trae bandas mexicanas. Casi siempre estamos como muy orientados a esas playlists de bandas de metal mexicano, recopilaciones que ponen ahí 20, 30, 100 bandas juntas, pues para compartirlas, para que la gente las oiga, porque hay muchas cosas que vale la pena escuchar y que muchas veces, pues no, debido a que no tienen el canal de difusión adecuado, pues ahí se quedan y no las llegamos a conocer. Pero de verdad hay muy buenas propuestas, no solo en metal, en todo el rock mexicano hay muchas cosas que valen mucho la pena. Pero bueno, pues ya sabemos cuáles son ahí los problemas que luego nos limitan, ¿no? El más importante de ellos es tristemente ese, que el rock mexicano luego no llega a los oídos que tiene que llegar. No hay canales de difusión, ¿no? Pero bueno, pues si nosotros podemos contribuir en eso, pues sería buenísimo. Sí, nosotros somos los canales, ¿no? Ahí estamos al pie del cañón y también proponiendo e invitando a todo el mundo para que apoye esta iniciativa, este movimiento de conmemorar el 11 de septiembre como el Día del Rock Mexicano. Muchísimas gracias, muchas gracias, un placer, Alejandro. Diego, Enrique, aprender de ustedes siempre es muy, muy placentero. Me voy como cada noche con mucha tarea. Aquí he estado anotando. Al rato, terminando, me pongo
a escuchar un buen playlist. Y no se olviden, el próximo lunes vamos a tener un especial de los mejores conciertos y festivales. No se olviden, mañana el programa de Mi Generación con Enrique Torres, ahí lo buscan en Facebook, Mi Generación, y mañana es el año de 1979, ¿no? La segunda parte. Correcto, sí, segunda parte del 79. Y el sábado en Radio UAC, ahí con el programa de Desde el Escenario del Rock, con Alejandro Corral y José Luis Roca y Héctor Herrera, si no mal recuerdo. Ya pasó el programa de Halloween, ¿verdad? Ya pasó, sí. El de Halloween, se los voy a, mandar, no se los he compartido. Pasó el sábado pasado, ¿no? Y sí, tuvo buena recepción. Y este sábado vamos a hacer uno sobre el rock mexicano, precisamente de los tiempos de Avándaro, con algunas rarezas que por ahí nos encontramos. Perfecto. Ahí también se los comparto. Gracias. Sí, ya platicaremos. Estamos en sintonía. Sí. Sí, igual el lunes platicamos sobre Avándaro, ¿no? Un festival que hay mucho. Bueno, ya hemos hablado tanto de Avándaro, pero bueno, hablaremos algo importante. No hay mucho que hablar. Muchísimas gracias. Sí. Bueno. Gracias. Nos vemos el próximo lunes con el programa 72, los mejores conciertos y festivales. Hasta luego. Hasta luego.